están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad académica del día de hoy. Como parte del ciclo de videoconferencias del COMIN el Perú, su creación, diseño y protección de derechos de autor. El día de hoy nos toca ver la última conferencia de esta semana, de todo este ciclo, videoconferencia, ilustración y diagramación de cómics. ¿No? Para esta actividad nos acompaña la señora Lourdes Herrera y el señor Diego Olortegui. En este caso, quien nos va a acompañar como moderadora va a ser la señorita Eliana Guanilo Morán. Ella es asistente legal del área de registros de dirección de derechos de autor. En nombre del INDECOPI, de la Dirección de Derechos de Autor y del apoyo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, le damos la bienvenida y agradecemos su asistencia. Muy bien, vamos a dar inicio a la actividad. Eliana, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, José Luis, por el pase. Sí, como mencionas, hoy es el último día del ciclo de videoconferencias El Cómic en el Perú, que ha contado a lo largo de estos 5 días con destacados artistas, ilustradores, guionistas y profesionales que laboran en este enorme mundo del cómic, tanto a nivel nacional como internacional. Sin más, para comenzar con la videoconferencia programada para el día de hoy, titulada Ilustración y Diagramación del Cómic, pues vamos a presentar a los ponentes. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Lourdes Herrera Tapia, abogada egresada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en temas de propiedad intelectual, egresada de la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la misma universidad, docente universitaria en temas de derecho de autor y comercio internacional, y actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Comisión de Derecho de Autor del INDECO. Así también nos va a acompañar Diego Olortegui, artista peruano de cómics, que se ha dado a conocer al público gracias a su trabajo para la editorial estadounidense Marvel Comics. Comenzó trabajando en el mundo de la animación 3D entre el 2008 y 2010, como diseñador de personajes, así como director artístico en las empresas Dolphin Films, Aronnax Films y Dream Entertainment. Fue a raíz de una serie de ilustraciones publicadas en internet que llamarían la atención de uno de los cazatalentos de la Casa de las Ideas, que contactó a Diego para que hiciera una prueba. Siendo así que desde el 2016 Diego no ha parado de dibujar para la Casa de las Ideas. Así vamos a dar inicio a esta ponencia del día de hoy. Les recordamos, estimados participantes, que si tienen algunas dudas o consultas sobre las exposiciones, pueden dejarlas a través del chat, ¿no? Y estas van a ser respondidas al final de ambas participaciones. Sin más preámbulo, los dejo con nuestra primera expositora, doctora Lourdes, adelante. Gracias, Eliana, por el pase. Buenas tardes a todos y a todas. Si bien este es el último día, hemos vivido una semana intensa de full información, así que hoy día vamos también a compartir un poco de la experiencia que vemos en la Dirección de Derecho de Autor. Para eso voy a compartir, espérenme un ratito, mi PPT. Me avisan si es que se ve bien. Sí, ya se puede visualizar. Perfecto. El tema que me ha tocado desarrollar el día de hoy es cómo accionar en caso de infracciones al derecho de autor. Y esto lo vamos a ver desde un punto de vista de derecho administrativo, de cómo ustedes tienen estas herramientas que les brinda la norma y por ende también el trabajo que realiza INDECOPI mediante la Dirección de Derecho de Autor, para que ustedes sepan cómo puedo yo accionar, qué es lo que puedo hacer, algún tipo de procedimiento me puede ayudar. Pero para esto he colocado que hay algunos aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta ante este tipo de situaciones. Yo de primera mano, de primera fuente, siempre esta es una opinión de carácter personal, es que no es bueno de frente pelearse con la persona, ¿no? Podríamos tener un acercamiento de carácter privado para de repente remitiéndole alguna comunicación, alguna carta, a fin de que esta persona tenga conocimiento que puede ser que indique que no sabía sobre derechos de autor, que no conocía el tema de la normativa, a fin de que deje de utilizar las obras que son de su titularidad. Sin embargo, lamentablemente sabemos que a veces con una comunicación no se producen los efectos esperados. Así que, ¿cuáles son los aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta directamente para ver un tema de infracción ante la Dirección de Derecho de Autor? En primer lugar, tienen que ustedes verificar que la obra, o sea, o el objeto, materia de una presunta infracción tiene que ser una obra.
En estos días, y no se preocupen para los que en algún momento no han participado de todas las charlas o han participado solamente de algunos extractos, todas estas charlas están publicadas en el canal de YouTube de Indecopy Oficial para que ustedes las puedan volver a revisar. Entonces, un primer punto es verificar que estamos ante una obra. Y les he puesto un ejemplo sencillo. Una cosa es tener una idea y otra cosa es tener una obra. Una idea es algo que se mantiene en nuestra esfera de carácter personal y cuando nosotros decidimos expresar la misma mediante un dibujo, un guión, etcétera, de cosas que pueden ser producto de nuestra creatividad, es en ese momento que surge la creación. Mientras se mantenga en esta esfera privada de una idea, por ejemplo, quisiera hacer un cómic de una mujer con determinados rasgos o de un grupo de personas con determinados rasgos y no expreso esa idea, sea dibujando, sea, como les digo, pintando, escribiendo, pues lamentablemente no vamos a estar en este plano de protección. Así que un primer punto que ustedes tienen que tener en cuenta es que no se quede este tema en un terreno de ideas, sino que directamente tenga una forma de expresión particular. Ahora, otro punto fundamental es si es importante o no, antes de que ustedes recurran al Indecopy, si la obra en materia de infracción se tiene o no tiene que estar registrada ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopy. Y la respuesta, si es que ustedes han estado directamente enlazados en estas charlas durante esta semana, es que no. No es necesario que la obra, materia de una presunta infracción, esté registrada ante la autoridad administrativa, ante Indecopy o ante cualquier institución de repente en otros países. No es necesario. ¿Por qué? Porque la obra se reputa como tal y por ende ustedes como titulares de la misma desde que es creada. Desde que ustedes terminan de poner ese punto final al guión, desde que terminan de esbozar y colocar su firma de repente en ese dibujo, pues ustedes son autores titulares primigenios de esa creación. Entonces, no es necesario que esté registrada. Sin embargo, a pesar de que no es obligatorio, nosotros desde la autoridad les informamos que sí es importantísimo que ustedes registren, porque es un medio de prueba que es oponible ante terceros. Hemos visto muchísimos casos ante la Dirección de Derecho de Autor en las cuales existen una especie de disyuntiva o controversias entre personas que, ojo, no necesariamente son personas que no se conocen, amigos, familiares y demás, porque no tienen la manera de cómo acreditar quién es el titular de la creación. Puede que exista una cotitularidad, ambos realizaron una obra en conjunto y directamente, pues, posteriormente no saben cómo tramitar este tema de la autoría o de la titularidad. Entonces, si bien es cierto, vuelvo a repetir, el tema del registro no es de carácter obligatorio, sin embargo, el medio probatorio, el registro sí es un medio probatorio eficiente. Ahora, ¿qué otras cosas consideramos que es importantísimo que ustedes tengan en cuenta ante una posible controversia en relación a sus derechos? Hay un punto que también algunas personas siempre nos consultan en la Dirección de Derecho de Autor, si es lo mismo ser autor que titular. Y la respuesta en realidad es que no. Autoría y titularidad son conceptos totalmente distintos. Una persona que elabora, que crea un guión, un cómic, etcétera, de obras que pueden ser protegidas por el derecho de autor, son los autores y por ende titulares originarios. Pero puede suceder que en un determinado momento esta titularidad recaiga en una persona que no es el autor. Entonces, este tipo de dos figuras son importantes que ustedes las conozcan, la diferencia entre autoría y titularidad, que seguro de repente en estos días lo han escuchado. Y ojo, también el tema de la autoría siempre va a recaer en una persona natural, entiéndase, en un ser humano. No puede ser una empresa, una asociación, una institución, no puede decir que es autor de una creación. El creador es un ser, un humano, sea en singular o en plural, y directamente son ellos los titulares originarios. Cuando hablamos de una titularidad derivada, significa que una persona que puede ser un ser humano o una empresa, una asociación y demás, que a pesar de que no son autores de esa creación, recae en ellos una titularidad por diferentes aspectos. Y en este caso les he puesto como ejemplo dos. Un primer ejemplo es el tema del trabajo bajo una relación laboral o por encargo. No sé si muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy realizan su trabajo profesional, su trabajo creativo, de dos momentos. Uno, porque estamos de repente contratados, tenemos un contrato, por ejemplo, de tipo laboral con alguna empresa, mediante la cual nosotros realizamos ese tipo de trabajo creativo en virtud de este contrato laboral. Y por otro,
Es que no tenemos ningún contrato laboral, pero a mí me encargan la obra, me pagan por hacer la obra. Entonces, ahí la pregunta que muchos les surge o consideran es, ¿quién es el titular y quién es el autor? Primero, el autor es quien lo creó, no es quien me contrató, es quien lo creó. Pero la titularidad podría recaer en un tercero que no soy yo, claro que sí. Y lo que va a mandar en este tipo de escenario es el contrato de carácter, en este contrato laboral o obra por encargo, ¿qué es lo que se señaló expresamente en el contrato? Si en el contrato se ha colocado algún tipo de cláusula de propiedad intelectual en la cual se señala quién va a tener la titularidad de la obra, pues directamente se aplica el contrato. Y si es que, y puede pasar, que no indica nada el contrato, pues la norma dice que va a existir una especie de cotitularidad entre la persona que te contrató y la persona que elaboró la obra, pero esta cotitularidad es no exclusiva. Quiere decir que el autor, así como se presume que ha cedido los derechos a esta persona que lo contrató, se lo puede ceder a cualquier otro tercero. Es una titularidad para el que te encarga la obra no completa, no al 100%, porque no hay ningún tipo de estipulación contractual. O sea, sí existe una cotitularidad, pero se va a regir por las actividades habituales en la época de la creación. Seguro, si alguno tiene una consulta, no duden en hacerla y al final vamos a contestar todas las preguntas. Entonces, esta es una posibilidad. Una persona que me contrata o respecto de la cual tengo un contrato laboral o de obra por encargo, podría, dependiendo del escenario, ser el titular de la creación que he elaborado. Otro tipo de titularidad son las cesiones de derechos. Quiere decir que yo soy creador, titular, pero alguien ha querido contratar conmigo para que yo le ceda todos mis derechos, se los transfiera de una manera total. Todos estos derechos se los transfiero, que puede ser una cesión, por ejemplo, de tipo oneroso porque me pagan por esta cesión, y directamente esta persona, que puede ser natural o jurídica, se convierte en el titular de mi creación. Ahora, como un punto fundamental ante ambas situaciones, sea por obras por encargo, sea por cesiones de derecho, siempre lo que nosotros les sugerimos es que lean los documentos que ustedes firman, sea con alguien que los contrató o respecto del cual están realizando un tema de cesión de derechos. ¿Por qué? Porque estos documentos, que son unos contratos, directamente van a manifestar cómo se van a manejar ese tipo de derechos de carácter patrimonial. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ceden todos sus derechos y ya no los van a tener en su esfera personal, pues ahora esta persona, respecto de la cual ustedes han suscrito el contrato, es la persona que, por ejemplo, va a poder accionar, va a poder iniciar los procedimientos ante Indecopi, porque ahora esa persona natural o jurídica se reputa como titular derivado de la creación que ustedes han elaborado. Ahora, otro punto fundamental antes de hablar qué es lo que ustedes pueden hacer ante Indecopi en relación a una presunta infracción de sus derechos, es que ustedes tienen que conocer sus derechos. Ya desde la primera sesión que tuvimos el día lunes, se les informó, se les indicó que ustedes como autores y titulares de diversas creaciones tienen derechos de carácter moral y de carácter patrimonial. Si bien es cierto, no es el objetivo de esta pequeña charla, de esta charla introductoria, de hablarles de todos sus derechos, pero sí es importante que sepan que existen. Ustedes tienen que estar debidamente empapados de los derechos que ustedes tienen como titulares, como creadores, ¿no? Entonces, aquí les he puesto algunos ejemplos. Los derechos que se denominan de carácter moral, si es que no lo sabían, son inembargables, imprescriptibles y renunciables. Uno de estos grandes derechos de carácter moral es el derecho de paternidad. Quiere decir, por ejemplo, imaginemos que yo soy una escritora y directamente yo quiero que aparezca mi nombre. Quien creó esta obra de carácter literario, por ejemplo, es Lourdes Herrera. Y esa es la paternidad. Yo decido que vaya mi nombre y mi apellido en esta creación. Y si es que alguien borra mi nombre y mi apellido, sea a propósito o por desconocimiento, eso es una afectación directa a mi derecho de paternidad. Eso es una infracción gravísima, ¿no? Todas las afectaciones al derecho de los derechos de carácter moral. Otro derecho moral que nosotros tenemos es el derecho de divulgación. Es el derecho a esta primera puesta en el ojo público. Imaginemos que ustedes tienen una obra de carácter inédito, guardada bajo 7 llaves en casa o donde ustedes consideren pertinente. Entonces, quien puede decidir quién tiene que publicar esa creación son ustedes. No puede venir un tercero sin haber coordinado absolutamente nada conmigo y publicar algo. Así sea, por ejemplo, dice, pero yo no tuve ánimo de lucro, yo no lucré con tu obra, simplemente quería que la gente sepa que eres un creador, una creadora y puse esto a disposición. No se puede hacer eso.
Y quien decide el tema de esta primera publicación siempre es el autor, ¿no? Salvo algunos casos muy, muy, muy especiales que están en la norma de derecho de autor. Entonces, esos son algunos ejemplos de los derechos de carácter moral. Los derechos de carácter patrimonial. Esos, justo estos derechos que les voy a comentar aquí, sí pueden ser materia de cesión, de transferencia. Entonces, si ustedes suscriben un documento, un contrato, mediante el cual ceden este derecho, pues, si ustedes no tienen el cuidado en leer el documento, pues pueden que pierdan esa esfera de dominio y ya no cuenten con ese derecho, sino que sea esta persona con la cual ustedes han suscrito un contrato, ¿no? Por eso he colocado aquí que estos derechos patrimoniales son pasibles de ser transferidos a terceros. Ejemplos de derechos que pueden ser aplicados a las obras que ustedes realizan. Derecho de reproducción. O sea, nadie puede, imaginemos que yo hago diversos cómics, y soy un autor independiente, yo mismo soy el que pongo el dinero para hacer las publicaciones y demás, nadie puede estar sacando copia y vendiendo, bueno, estoy ahí mezclando dos derechos, pero nadie puede estar sacando copia de mis cómics, sea para regalarlos o sea para venderlos, ¿okay? No importa aquí el ánimo de lucro, en este estadio, ¿no? Eso se llama derecho de reproducción. Yo decido a quién le brindo la autorización para que reproduzca mi obra. Ojo, y cuando hablo de reproducción me estoy refiriendo tanto al ámbito de carácter tangible, que es imprimir un cómic, por ejemplo, en papel, y también estoy hablando del terreno online. O sea, si es que alguien coloca, por ejemplo, no sé, pues escanea mi cómic y lo coloca en una página web, en un blog y demás, ese es un acto de reproducción. Y tendríamos que ver si tiene o no la autorización debida por parte del autor, del titular correspondiente, si es que no, podría ser considerado obviamente una infracción. El derecho de distribución está relacionado a la venta de estos ejemplares físicos. O sea, si alguien reproduce, imaginemos, saca copia de mi cómic y lo empieza a vender en las calles, esta puesta en venta es un acto de distribución que tiene que contar con mi autorización. En el ejemplo que les he dado, si alguien reproduce y empieza a venderlo, pues estaría infringiendo dos derechos. El derecho de reproducción, porque ha fijado mi cómic en este soporte de carácter tangible, y distribución, porque los está poniendo a disposición, estos soportes a terceros. ¿Y por qué les he colocado también el derecho de comunicación pública? Porque cuando estamos en el terreno online, no necesariamente va a haber una venta, llamémosle física, de estos cómics. Pueden existir que te pongan a disposición. Imaginemos, no solamente hablo de cómics, estoy hablando de obras en general, imaginemos que hacemos cortos, hacemos, no sé, pues alguna película pequeña, etcétera. Entonces, si esto se pone a disposición en un determinado blog, en determinados canales digitales o lo que fuere, aparte de estar en el terreno de la reproducción, pues también estamos en el derecho de comunicación pública, porque es una puesta a disposición, sin que exista ningún tipo de ejemplar, a favor de terceros, sin que medie una autorización correspondiente. Ahora, ya que tenemos este insumo adicional, que es como una especie de introducción, ¿no? Tengo que saber, uno, que estamos en el terreno de una obra, que no estoy en una mera idea. Dos, tengo que saber cuáles son estos derechos que yo manejo como titular, pues ahora me toca saber qué es lo que puedo hacer. Si ya estoy empapado a estos temas, sé cuáles son mis derechos, me he tratado de acercar a la parte, no me ha hecho caso, directamente estoy ante una obra, ¿qué puedo hacer ante Indecopi? Entonces, aquí les he colocado algunos de los aspectos que ustedes pueden llevar acá. Nosotros, dentro de los procedimientos que ponemos a disposición de los titulares de derechos de autor, hay este tipo de cuatro procedimientos. Inspecciones, medidas cautelares, denuncias y nulidad de partidas registrales. Y voy a desarrollar brevemente cada uno para que ustedes sepan qué es lo que pueden hacer ante una presunta infracción. Disculpen que esté mirando así, pero es que estoy mirando el horario para no pasarme de la hora, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las inspecciones. Las inspecciones son un tipo de procedimiento mediante el cual ustedes, por ejemplo, le encargan a la autoridad administrativa que ellos puedan verificar in situ el tema de recabar medios probatorios. Imaginemos, conocemos una tienda en la cual está en el centro de Lima, está vendiendo ilícitamente mis cómics o cualquier tipo de obra que yo he creado, y lo que quiero es que directamente vaya Indecopi, inspección, levante un acta donde deje constancia en un documento de carácter público que este lugar, y ojo, de repente como es una tiendita pequeña, no sé quién está detrás, no sé si es una empresa, no sé si es una persona natural, es muy complicado para mí saber quién está detrás. Pues pido esta inspección a Indecopi,
cumpliendo los requisitos que están establecidos en el TUPE que les he puesto ahí con el link correspondiente, para que se pueda recabar la información. Podemos recabar información de diverso tipo, en la cual incluso se puede colocar quién es el conductor de este local para saber quién es el responsable, ¿no?, de esta presunta infracción. ¿Qué es lo que puede inspeccionar? Por si acaso, no solamente estamos hablando de locales comerciales, locales de empresas, sino que también puedo hacer inspecciones a páginas web. Sí, sin moverte, sí, puedo hacer inspecciones de carácter remoto, en la cual puedo yo dejar constancia del día, ¿no?, la hora en la cual se hizo, y como les digo, un acta de inspección es un documento público, en la cual se deja constancia de todos los hechos verificados. Otro tipo de procedimiento que ustedes pueden solicitar ante Indecopi son las medidas cautelares. Las medidas cautelares es un procedimiento que el objetivo que tiene antes de presentar una denuncia son dos. O evitar una infracción que ustedes saben que ya se va a cometer y que obviamente tienen los indicios necesarios. Por ejemplo, quieren evitar la introducción dentro de los circuitos comerciales de mercancías ilícitas, evitar la entrada de mercancías importadas, ¿no?, al territorio nacional. Y por otro lado, conservar también pruebas pertinentes relacionadas a una presunta infracción. Por ejemplo, una medida cautelar que muchos la dictan o la solicitan dentro de un procedimiento de denuncia, por si acaso, son las medidas de incautación. O sea, aparte de ir al local comercial, inspeccionar como autoridad que se está, por ejemplo, reproduciendo y vendiendo obras de titularidad correspondiente a la persona que lo ha solicitado, y que podemos incautar ese tipo de productos, no los podemos llevar, ¿no? Y ojo, podemos declarar en calidad de depositario. No hay de copy, los podemos nombrar ustedes mismos para que ustedes sean los que se lleven estos productos ilícitos, ¿no?, en calidad de depósito. Ahí también les he dejado el link donde están señalados el tema de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para pedir una cautelar? Siempre que tiene que accionar tiene que ser el titular, ¿no? Tiene que tener, como les digo, esa diferencia, ¿no?, entre autor y titular. El titular originario siempre va a ser el autor, pero si ustedes han cedido todos sus derechos, tengan mucho cuidado, revisen sus documentos para ver sobre quién recae esa titularidad. ¿Aún la tengo o es que lo tiene un tercero y esa persona va a tener que iniciar el procedimiento, ¿no? Ahora, otro procedimiento que es el que más se utiliza es el de denuncia. Ojo, dentro de este procedimiento de denuncia, aquí ya lo que estamos esperando no es que solamente se verifique una presunta infracción o se dicte una medida cautelar, porque lo que podemos hacer aquí es que de una vez se inicie un procedimiento para sancionar a esa persona que cometió la infracción. Y que podemos tener otro tipo de figuras que nos interesan y que les voy a comentar brevemente el día de hoy. Ojo, en este procedimiento de denuncia ustedes pueden pedir inspecciones y medidas cautelares. O sea, en vez de estar pensando o pidiendo poco a poco este tipo de diligencias, pueden en un solo procedimiento, cumpliendo obviamente siempre con los requisitos, pedir en ese mismo expediente de denuncia que se haga la inspección y que se incaute, por ejemplo, en calidad de medida cautelar, productos que están siendo comercializados sin la debida autorización de ustedes. Ahora, dentro de estos procedimientos de denuncia, nosotros podemos sancionar a la persona. Estas sanciones pueden ser amonestaciones, que es una llamada de atención si estamos hablando de un terreno en el cual es una sanción que no ha meritado que se le imponga una multa, pero, por otro lado, si es que sí vemos que hay una infracción que tiene que ser sancionada, pues las multas pueden ser hasta 180 unidades impositivas tributarias. ¿Qué otras cosas también podemos hacer? Es ordenar dentro de esta parte resolutiva de una denuncia es el comiso definitivo de material infractor. O sea, el material que se incauta, un material de carácter infractor, no se le devuelve jamás a un infractor. Ese material puede ser destruido y si es que, por ejemplo, el denunciante quiere que ese producto se le entregue a él, también lo podemos ordenar. No hay ningún inconveniente. Lo que sí es que nunca se devuelve el material infractor, llamémosle al pirata, jamás. Ahora, otra figura que ustedes pueden utilizar dentro de un procedimiento de denuncia son las remuneraciones devengadas. Las remuneraciones devengadas es un monto, por ejemplo, ellos han estado lucrando con el cómic o con mi obra, con mi libro, con lo que fuere, y ellos me deberían haber pagado, o sea, ellos deberían haberme pagado para que yo les dé una autorización y ellos puedan, en este caso, sacar una nueva edición o puedan imprimirlo, lo que fuere. En este caso, yo puedo pedir que la autoridad evalúe que se me otorgue el monto de remuneraciones devengadas que va a ser establecido conforme al valor que hubiera percibido yo como titular del derecho de autor si es que hubiese autorizado ese acto de explotación. Pero para eso, siempre nosotros no puedes, ahora, no puedes tú decir, quiero 1 millón de dólares. No, tienes que sustentar por qué estás pidiendo esa cantidad.
puedes presentar contratos, boletas en la cual tú sustentes cuánto es lo que más o menos cobras por este tipo de actividades para que la autoridad lo tenga en cuenta y establezca una remuneración devengada a tu favor. Ahora, en estas denuncias también lo que se pueden hacer es pedir el pago de las costas y costos. ¿Qué significa esto? Costas y costos significa, uno, que me devuelvan el pago de todas las tasas administrativas que yo he tenido que pagar para iniciar la denuncia. Por ejemplo, para hacer la denuncia pagué una tasa, para pedir, por ejemplo, una inscripción pagué una tasa, que se me devuelva directamente el pago que yo he hecho. Y asimismo el tema, si es que en este caso tuve un abogado que ayudó y me cobró por sus honorarios profesionales, también que me devuelvan ese pago. Ojo, les he colocado aquí, estamos terminando, que no es obligatorio que se cuente con un abogado para tramitar procedimientos en Tindecop. Eso no es necesario, no es obligatorio, lo podemos hacer nosotros cumpliendo con los requisitos que están en el TUR. Y finalmente les he colocado que en estos procedimientos de denuncia ustedes pueden conciliar con la parte, pueden transar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final. Entonces puede ser que ustedes lleguen a un acuerdo con la parte, les va a pagar, etcétera, y ustedes, bueno, ya no quieren continuar con el procedimiento porque han logrado que esta parte deje de explotar su obra, les ha entregado, por ejemplo, todos los productos y finalmente les pagó sus remuneraciones devengadas. Concilia y el procedimiento se da por finiquitado. Aquí también les he colocado el tema de los requisitos. Y ya para terminar, esto ya es lo último, les he colocado que hay un procedimiento de nulidad y posterior cancelación de partida registral. ¿Eso qué significa, Lourdes? Significa que ante un escenario, imaginemos, ustedes saben que la Dirección de Derecho de Autor otorga registros, ¿no? Entonces, estos registros podría suceder porque nosotros creemos que las personas que presentan los registros cumplen con el principio de veracidad, o sea, no me mienten, son los autores, pueden que hayan mentido. Y, por ejemplo, presenten un cómic, una película, un dibujo, diciendo que son los autores cuando es mentira. Ellos no son autores de nada, han engañado a la autoridad. Entonces, en este caso, ustedes que son los verdaderos titulares, pueden iniciar un procedimiento de nulidad y posterior cancelación para que en este particular caso lo que haga la autoridad es declarar la nulidad de esa partida, como que si nunca existió y esta persona ya no figuraría como titular registrado ante Indecopi en relación a esta obra de carácter creativo. Entonces, eso es importante que ustedes sepan, así que también les he colocado aquí el... Ojo, estas acciones de nulidad las pueden presentar en cualquier momento, y si es que tampoco lo sabían, les indico que el plazo de protección de una obra, para que sepan todo el tiempo que está protegida su obra, es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Es un montón de plazo de protección. Entonces tienen todo ese plazo para que ustedes puedan iniciar cualquier tipo de acción para poder salvaguardar sus derechos. Siempre digo yo que el conocimiento de los derechos que tenemos como autores y como titulares va a ser la llave para saber proteger mis creaciones y evitar que terceros, con o sin intención, ejecuten actividades y actos de explotación no autorizados. Si es que, obviamente, la charla del día de hoy ha sido muy breve y no podemos responder todas sus consultas, pues les dejo aquí los canales de atención, que igual los vamos a señalar en el chat, para que ustedes puedan hacer las consultas directas a Nexos, puedan enviarnos correos, o directamente puedan pedir una cita virtual. Así que eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Lourdes. A continuación vamos a darle el pase entonces a Diego para que nos brinde su exposición. Diego, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Lorte. Bueno, un momentito, voy a compartir mi presentación. ¿Dónde está? Listo. Bueno, ya lo dije, mi nombre es Diego Lortegui. Bueno, como algunos deben de saber, yo he trabajado, trabajo dibujando cómics para editoriales como Marvel, DC Comics, Dark Horse, e incluso para Boom Studios, entre otras. He dibujado personajes como Capitana Marvel, Miss Marvel, Slapstick, She-Hulk, Aquaman, Black Hammer. Bueno, en algunos momentos he dibujado, no un cómic en sí, pero he llegado a dibujar en viñetas a la Liga de la Justicia, a los Avengers
y muchos, muchos de todas estas casas editoriales, ¿no? Mi sueño siempre fue en sí dedicarme a esto, no netamente yo estaba en conocimiento del cómic como tal desde chico, ¿no? Sino yo realizaba historietas según lo que veía en los periódicos, no sé, revista de Condorito, pero yo no sabía de la terminología de esto, ¿no? Que esto se llamaba cómic o que funcionaba de tal o cual manera, ¿no? Yo simplemente veía las imágenes y luego veía alguna serie, algún dibujo que me gustaba y bueno, terminaba haciendo historias propias de ello, ¿no? Bueno, ya cuando me fui haciendo mayor, ya fui entrando en conocimiento de ello, aunque no necesariamente me dediqué desde un inicio a ello. Yo comencé a estudiar la carrera de animación 3D, a pesar que, bueno, siempre me destaqué un poco por el dibujo. En un inicio, mis padres me decían, pues, que debía dedicarme tal vez a arquitectura o qué sé yo, pero por otro lado, amigos me recomendaron lo de 3D, ¿no? Que bueno, también era algo que me gustaba, la animación, y nada, comencé a estudiar y entré a trabajar a diferentes productoras, comerciales, largometrajes. Pero al final terminó haciendo pues un proceso que no era del todo de mi agrado, ¿no? Era algo que bueno, pasaba por muchas manos, siendo yo pues alguien que hacía pues una parte pequeña de todo este proceso, no como acá en el cómic, ¿no? Que uno es prácticamente, bueno, yo en sí, el dibujante es como un director de cine, ¿no? Casi todo lo que yo hago pues, va a ser una plantilla para todos los demás, ¿no? Pero bueno, yo no estaba muy contento con eso. Terminé dejándolo, bueno, ya tenía más o menos un currículum en eso, y terminé pasándome al área de publicidad. En cuanto a lo de publicidad, sí estuve unos años, pero igual, ¿no? Tal vez mi trabajo se podía apreciar más, pero también era un tema de satisfacción, ¿no? Que no me terminaba de llenar. Yo siempre, como dije, dibujaba estos personajes de la televisión, ¿no? Batman, Superman, los Thundercats, Transformers, etc., etc., etc. Y no era para mí algo tan bonito de dibujar eso, a pasar a dibujar pues en publicidad, tal vez storyboards para, no sé, comerciales de gaseosa, detergentes, no sé, pues, era algo, no sé, que llegaba a un punto donde decía, no, ya no puedo seguir haciendo esto. Cuando estaba en medio de eso, yo, como bueno, siempre tengo charlas con mi familia, tuve una conversación con mi hermana que me decía, oye, pero tú siempre has dibujado cómics, ¿no? O sea, ¿por qué no te has dedicado a eso? ¿No? Desde muy chico, o sea, dibujas desde que tienes, no sé, 3 años y a los 5 ya estabas haciendo cómics de todo lo que veías. Pues, debería de ser algo a lo que le dediques tu tiempo. Y yo,
En un inicio lo dejé así como que un poco en el aire, pero sí se quedó en mi cabeza. Y después de mucho pensarlo, comencé a hacer un pequeño plan, entre comillas, ¿no? O sea, comenzaba a averiguar sobre los artistas que trabajaban para Marvel, cómo iniciaron, o bueno, perdón, para los cómics en sí, cómo iniciaron. Ellos iban a las convenciones, presentaban portafolios y todo eso, ¿no? Todo el material que de ahí se les pedía para este trabajo. Y bueno, yo comencé a hacer dibujos, ilustraciones, en paralelo a mi trabajo en publicidad. Los iba subiendo a internet, ¿no? Iba realizando todas estas ilustraciones y poco a poco fueron volviéndose un poco viral, ¿no? De vez en cuando googleaba, no sé, mis ilustraciones y terminaba encontrándolas en páginas de, o bueno, mejor dicho, en blogs de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no? Blogs más o menos dedicados a lo que era cómics y donde tal vez ponían, no sé, fanarts de la semana y mis trabajos estaban ahí, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera termina captando el interés en Marvel, ¿no? Bueno, después de esto, lo que yo hago es ya dedicarme netamente a la idea de cómo publicidad, y a pesar de no tener una propuesta concreta de Marvel o DC, comienzo a buscar trabajar con guionistas independientes, o sea, y esto para cualquier ilustrador del medio local no quiere decir que tengan que desmerecer el trabajo de guionistas locales, pero bueno, en mi caso yo fui a buscar a guionistas de Estados Unidos, más que nada en páginas de búsqueda de trabajos de cómics independientes. Ahí pues fui postulando, ¿no? Ante los anuncios de trabajo, mostrando estos trabajos que iba subiendo. Y bueno, cuando ya se me dio todo lo que salía ahí era hacer 5 páginas, 6 páginas para proyectos que iban a ser presentados a editoriales como Image Comics, ¿no? O sea, editoriales que terminan financiando tu cómic. A pesar, bueno, de que es algo pues un poco difícil, ¿no? Para artistas que recién inician, yo lo tomé como algo de experiencia, ¿no? Así fue que, bueno, conocí a un guionista con el cual comenzamos a trabajar un cómic llamado Berserk. Estas fueron mis primeras páginas de cómic. Lo dibujé a lápiz y lo entinté a mano. Y bueno, enviamos el proyecto. No tuvimos la respuesta que queríamos de la editorial, pero igual quedaba como parte de mi portafolio. Y esto es importante para todos los ilustradores que estén interesados en incursionar en este mundo, ¿no? Siempre, no, o sea, está bien que les guste dibujar a sus personajes preferidos, no sé,
hacer, ponerlos en diferentes situaciones o qué sé yo, pero lo primero que te van a pedir es ver arte secuencial, ¿no? Cómo narras una historia. Bueno, como decía antes, estos dibujos los fui subiendo también a mi página de DeviantArt. Bueno, ahora, claro, existen otras páginas donde sí estoy más que seguro que hay cazatalentos, pues, de Marvel, de DC, de Boom, sondeándola, pues, las 24 horas. Pero bueno, yo, como les digo, tenía esos dibujos pin-ups, fan-arts y páginas de cómics que fui subiendo, ¿no? Y un día me llega a mi correo, el correo de un cazatalento de la Marvel, diciendo que había visto varias de mis ilustraciones. Entre ellas, lo que más le impresionó fue unas páginas que hice de Superman, ¿no? De un guión que había descargado de una página de la página que les decía de trabajo independiente de cómics, ¿no? Le impresionó bastante esto y me dijo que quería que haga yo pruebas para trabajar en la editorial, ¿no? Más que nada pruebas de arte secuencial. Es así que me manda un primer guión de lo que sería el cómic, un guión de muestra de X-Men Ultimate, creo, ¿no? Para hacer 5 páginas, me pidió que haga primero el boceto, más o menos para que él lo apruebe, y luego proceder con el dibujo al lápiz, ya para que vea, pues, mis lápices finales, ¿no? Acá pueden observar, estas son, creo que, página 2, 3, que es una página doble, y en el extremo derecho está la página 4 o 5, de esa primera prueba. Al cazatalentos le gustó bastante, me daba recomendaciones en cuanto a tratar de hacer de que los personajes salten más hacia la cámara, poner más primeros planos, ¿no? Y luego de ello me mandó un segundo guión, que era un cómic, una prueba de cómic de Star-Lord, en la que se enfrenta a Thanos. Y bueno, ahí he puesto en práctica más lo que me indicó, ¿no? Poner primeros planos, hay objetos que están mucho más cerca a cámara, que resaltan más, ¿no? Como pueden ver, son las páginas del centro. Y bueno, de ahí ya pasaron unos meses. Para esto, les tengo que decir que no es algo que se da al instante, ¿no? O sea, para los editores, tanto el cazatalentos, que, bueno, en sí no es un cazatalentos del todo, sino es un manager de talentos, o sea, tanto se encarga de los nuevos talentos como de los talentos que ya están trabajando para la editorial. O sea, para este personal, o sea, el nuevo artista no es prioridad, ¿no? En cuanto a responderle tan rápido, ¿no? Por lo tanto, para mí este contacto no fue algo que se dio en una semana, que se dio en 2 semanas, ¿no? Sino fue algo que fue dándose a lo largo de varios meses. Luego de esto, pues ya 4 de
abril aproximadamente, que vendría a ser pues un cómic especial del Día del Padre de Iron Man y Nova. Bueno, acá les muestro mi último proyecto, que es Aquaman The Becoming. Este es el guión, bueno, es lo que te manda el editor, ¿no? Para que el artista comience con todo el proyecto. Y bueno, lo primero que uno tiene que hacer pues es leerlo a conciencia, porque en base a esto tú vas a armar el esqueleto de todo el cómic, ¿no? Los layouts que van a ser súper importantes, o sea, todo, cómo va a estar diagramado todo el cómic va a depender de cómo tú vayas entendiendo el guión. Acá este guión es de Brandon Thomas. Y bueno, como ven, él súper amable me manda un saludo, una presentación. Me dice, great to meet you again, Diego, and hope you enjoy this opening sequence to our book. No questions that it's going to present some challenge, but I think it will be a extremely gorgeous, unexpected set of pages that will really set the tone of what we will be aimed for here. ¿No? O sea, bueno, me saluda, me dice que espera que disfrute esta secuencia de apertura, ¿no? En el libro. Y bueno, de ahí ya le siguen las páginas de cómic, ¿no? Como ven, el cómic el guión es bien detallado. Se comienza como que página 1, panel 1, panel 2, panel 3, y cada panel pues ya tiene una descripción de por sí, tiene las onomatopeyas que van, los mismos diálogos que dicen los personajes. Y bueno, uno, como digo, trabaja pues como un director, ¿no? Ya en base a esa información que tiene, ya va imaginando cómo sería la situación, dónde pongo la cámara. Y bueno, acá que tenemos, esto dice panel 1, exterior de Apocalypse, que es probablemente la última cosa que alguien esperaría encontrar, creo. Bueno, tenemos un plano de localización de Apocalypse, bueno, es el mundo de uno de los villanos del universo de DC. De ahí el panel 2, tenemos before they can even reach to how strange you can go in this costume. Acá tenemos un plano que tiene que llamar la atención, que jalar al lector que es la presentación de nuestro personaje que está en acción, está golpeando a un enemigo, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser todo muy, muy impresionante, tanto para el editor, para el guionista, según también lo que ellos han imaginado, como pues para darle esa sorpresa al lector, ¿no? De ahí, bueno, en DC, al menos, eso no me pasaba en Marvel, los editores de DC me pedían hacer los personajes a mi estilo, hacer como que un pequeño diseño de ellos, y a la vez como yo iba a ser el artista principal en el libro, hacer unas cuantas modificaciones al diseño, ¿no? Por lo tanto, yo mandé estos artes. No siempre es necesario, aunque, bueno, si hay el tiempo, cualquier artista, pues, antes de empezar un proyecto puede realizar estos model sheets. Como ven acá, le he dado unos pequeños retoques al traje original de este personaje, Aqualad. En cuanto a la planta del suelo, como que más estilizada, la parte de los costados en el pecho también,
Y bueno, el símbolo de Aquaman, o bueno, Aqualad en sí, y el peinado, ¿no? A ver. Luego de esto, luego de haber leído, como digo, el guión, de haber hecho diseños de personaje y todo ello, comienzo con algo que, bueno, es un proceso muy mío, no sabría decir si otros artistas lo realizan, ¿no? Tengo entendido por amigos ilustradores que ellos pues comienzan a bocetear en la cinta, en la Wacom, ¿no? Todo lo que van leyendo el guión. Pero bueno, yo comienzo en una hoja de papel en un tamaño así pequeño nomás, en cada página, ¿no? Acá pueden ver mi primer boceto, ¿no? Justo en este caso, tanto las dos primeras páginas, perdón, la página 2 y la página 3 son páginas dobles y la primera es una página individual. Ven que, bueno, ha realizado un boceto casi inentendible, pero como digo, es algo para mí, ¿no? Para darme una primera idea, donde más o menos establezco los paneles, la posición de los personajes y toda la acción, cómo va fluyendo, ¿no? Luego de esto ya es algo que, bueno, escaneo, lo paso a la computadora. Tal vez mi proceso les resulte muy largo, pero es como que me gusta ser un tanto minucioso, ¿no? Pero bueno, como decía, esto lo escaneo, lo paso a la computadora y de ahí hago un boceto más pulido, ¿no? Porque esto yo se lo tengo que pasar al editor para que pueda observarlo y darme sus impresiones, sus cambios, si es que hubiese alguno, ¿no? Y bueno, acá lo tienen, ¿no? A ver, me dan un momentito. Por ejemplo, en esta página doble que ven a la derecha, en el guión decía que el personaje de repente tenía una visión y terminaba viendo a la Liga de la Justicia, que yacía en el suelo, muerta, creo. Y tenía que quedar bien en claro los personajes que estaban, porque saben que en los cómics, pues los superhéroes van rotando, no siempre encuentras a los mismos, ¿no? Y es importante que cuando saques no haya contradicciones en lo que está ocurriendo en otros cómics. Por lo tanto, pues me pidieron mostrar qué personajes estaban ahí, ¿no? Ahí le señalo al editor, nuevamente se lo mando, me lo recibe y ya pues me da el ok. Con ello ya comienzo a realizar el dibujo a lápiz. Para esto comentarles de que en sí esta industria pues es muy grande, ¿no? No es algo que pueda hacer yo solo desde mi escritorio y sacar un cómic mensual. O sea, tal vez en otros lugares o creo que incluso acá lo realizan, pero es muy difícil, ¿no? Y bueno, yo en este proyecto me he dedicado a hacer lo que es el dibujo a lápiz nomás, pero igual supervisando las otras áreas. Acá se puede observar el dibujo final. Esto yo se lo mando al editor. El editor ya le da la última aprobación si es que hubiese algo raro ahí. No sé, tal vez una expresión que no debería ser, ¿no? Tal vez uno de los personajes está mostrando tristeza o qué sé yo, cuando no debería, cuando es un momento alegre o es un momento, no sé, para estar molesto, qué sé yo. Luego de esto, el editor, ya con mi trabajo en alta, que
Normalmente trabajamos en una resolución de 44 DPI o 6, perdón, 400 DPI o 600 DPI. El editor se lo envía al entintador, ¿no? En cualquier caso, uno mismo podría entintarlo, pero yo por cuestiones de tiempo escogí tener un entintador. Y bueno, acá me tocó el entintador este Wade Bad Grauber. Es un entintador muy renombrado. Ha entintado para artistas que ahora se consideran, o bueno, la gente considera como leyendas, ¿no? Como Stuart Immonen, entre otros. Luego de eso, no recuerdo muy bien al colorista, pero bueno, le envían el arte ya entintado al colorista, le da todo el color necesario al trabajo y luego vuelve para todo el equipo para dar una opinión sobre ello, ver errores. Como digo, mi trabajo termina siendo como que la de un director, porque yo también tengo que decirle, mira, tal vez, no sé, la luz no me gusta mucho, porque yo imaginé que esto iba a ser más en penumbra, qué sé yo, ¿no? Y bueno, ahí estoy, aparte de dibujar, dando mis notas, ¿no? Para que el trabajo esté lo mejor posible a la hora de ser impreso y llegar al lector. Bueno, este es un guión de Capitana Marvel. No recuerdo muy bien el evento, pero salió cuando salió la película Infinity War. Justo para mí fue algo muy genial dibujar un personaje tan importante, ¿no? Justo de los más importantes de la Casa de las Ideas. Y bueno, acá como ven, pues este guionista presenta más o menos igual como el anterior guionista, ¿no? El guión de una manera muy detallada, poniendo página 1, página 2, lo que dicen los personajes. Bueno, ¿qué podemos ver? ¿Qué dice? Lo primero es un plano de establecimiento de la ciudad donde vemos como algo descendiendo del cielo. De ahí pasamos a una imagen grande de Capitana Marvel dándose golpes con un villano llamado Blasters. Ahí tenemos que estar un poquito pendientes de que va a haber un diálogo entre los personajes, ¿no? Una pequeña conversación y de ahí le van a seguir tres paneles más, ¿no? En la parte de abajo. Así que, bueno, más o menos lo que yo iba entendiendo es nuevamente hacer un plano largo, un plano grande que presente a nuestros personajes y planos pequeños que iban a detallar unas cuantas acciones, ¿no? Igual, acá la página 2 y página 3 nos la presenta el guionista como una página doble donde íbamos a ver a varios personajes porque nuestro personaje de Capitana Marvel iba a conectarse con sus otras versiones en el multiverso, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que creo que acá el guionista habla de ponerlo en viñetas, no recuerdo bien. Yo más o menos iba buscando una manera de presentarlo de una manera original, atractiva al lector, ¿no? Muy, muy lúdica. Y bueno, que se pueda apreciar bien el diálogo, ¿no? También acá podemos observar dos personajes, diseños en sí,
Esto no es como el proyecto anterior que me pidieron diseñar, bueno, perdón, hacer al personaje en mi estilo, sino acá hay un aparecer dos nuevos personajes dentro de todo este multiverso que iban a ser creados por mí, ¿no? Y me daban así como el guión en un Word, igual un Word con una hoja que describía a estos nuevos personajes. Y bueno, esto es lo que yo les presentaba, nada muy detallado, tal vez si tienen el tiempo, pues pueden hacer más vistas, más opciones o qué sé yo, ¿no? De todo detalles. Pero bueno, acá los ven. Es un plano de la cara, un poco de lo que es el traje y uno que otro detalle apuntado. A ver, un momento. Bueno, acá pueden observar nuevamente el boceto que yo hago en pequeño en una hoja BOM. Nuevamente en la primera página son cinco paneles. Pongo el plano detalle, lo que va a ser el plano de presentación del personaje peleando y de ahí otros planos que detallan otras acciones que no son tan importantes, ¿no? Para luego pasar a esa página doble donde se me ocurrió presentar a los universos como burbujas flotando alrededor de una burbuja más grande que vendría a ser el universo principal donde está nuestro personaje comunicándose con los demás, ¿no? Y esto nuevamente, como les decía, lo escaneaba, lo pasaba a digital para que el editor lo entienda mejor y de ahí pues teníamos el dibujo a lápiz final que vendría a ser este, ¿no? Nuevamente. Todo el proceso, pero más claro, lo pueden apreciar mejor cada versión del personaje en el multiverso y cómo se presenta en la primera página al personaje peleando pues contra su enemigo. Pero para esto tengo que decirles que no es necesario que sepan todo de los personajes, de los cómics, etc. O sea, ustedes van y le preguntan a un artista sobre su personaje preferido y todo lo que es su historia, que en el cómic tal sucedió tal cosa. Y bueno, nosotros en verdad no tenemos tanto tiempo para leer los cómics en sí. Lo que sí recomiendo y lo que yo hago es que cada proyecto que hay, para mí, lo que yo hago es documentarme sobre este personaje, ¿no? Tratar de buscar sus últimos cómics, también le pido a mi editor, ¿no? Que me brinde no sé, pues los últimos 10 cómics de este personaje, ¿no? Por ejemplo, antes de esto yo había dibujado a Miss Marvel, justo me tocó el cómic 23 y 24 de Miss Marvel, y bueno, hubo un intro del personaje que iba a salir un especial donde comentaban los inicios de cada personaje. Así que lo que yo hice fue pedirle creo que eran 20 cómics que habían salido hasta el momento de Miss Marvel a mi editor. Y bueno, los estudié un poco, ¿no? Viendo las características del personaje, la personalidad, ¿no? Y en base a eso, pues ya uno va imbuyéndole todo eso al personaje cuando lo va dibujando. Un momento. Bueno, ahora vamos a ver otro trabajo que realicé también para Marvel. Si mal no recuerdo, es un trabajo por el que me han escrito mucho varios fans, coleccionistas de arte,
Y para mí lo más importante, después de los fans, obviamente, los editores, ¿no? Porque fue un trabajo que fue muy importante para mí porque aparte de ser un run grande, ¿no? O sea, que abarcaba un arco de cómics un poco amplio, también pues le gustó a editores de otras casas editoriales, ¿no? Entre ellas DC. Y bueno, y en sí cuando me contrataron para DC, me dijeron pues, ¿no? Que habían estado viendo mi trabajo desde que comencé a publicar en este que, perdón, bueno, acá pueden ver el arte final ya coloreado y entintado. Ya, en este trabajo que vendría a ser el de X23, ¿no? Y bueno, acá nuevamente ven mis bocetos, ¿no? Son mis bocetos ya hechos en Cintiq. Obviamente, previo a eso ya hice mis bocetos en pequeñito, en una hoja 4. Y bueno, acá ya los pasaba limpio, ¿no? Pero bueno, en estas páginas, pues, mostramos una conversación entre tres personajes que vendrían a ser X-23, su hermana, Honey Badger, y Beast, o Bestia de los X-Men. Y bueno, acá, como ven, yo he tratado de contar lo más posible en dibujos, ¿no? Como ven, en el primer cuadro de la página que está primero a la izquierda, pueden ver un plano de establecimiento, ¿no? De lo que vendría a ser un laboratorio, tal vez una vista desde arriba de los personajes en general. De ahí a lo que pasamos a un cuadro del personaje de Beast o Bestia, perdón, que está contando sobre una situación, sobre un personaje. Y yo no solamente lo dejo en simplemente poner al personaje hablando ya, sino que voy dando un poco de contexto a lo que va diciendo, poniendo sus palabras en dibujo también, aparte de que iba a ir por escrito. Y bueno, mientras hablaba este personaje sobre el personaje que se encuentra en la camilla, no necesariamente siempre tenemos que mostrar al personaje que está hablando, ¿no? Como podemos observar en el siguiente cuadro, que vemos al personaje echado, creo que estaba inconsciente ese personaje, así que simplemente remarcamos de que está hablando de él y bueno, ya el letrista pues se va encargando de colocar los diálogos en cómo se llama, en función de que se sobreentienda de que el que está hablando es el personaje de arriba, pero que vayamos nosotros observando a este personaje. Y así como ven, pues va fluyendo poco a poco, ¿no? De ahí el personaje muestra información de una pantalla de computadora y yo le pongo ahí y podemos observar a un costado la mano del personaje señalando, ¿no? De ahí tengo que hacer que hablen los otros dos personajes. En ese momento, pues yo también pienso no solamente poner, ya voy a colocar a este personaje y a este personaje acá hablando, sino muevo la cámara y la pongo pues justo en la parte de atrás del personaje que ya habló, ¿no? Poniéndolo casi en un primer plano y en sombras tal vez. Y a ellos, a los otros dos personajes, enmarcados entre el brazo y la espalda del otro personaje, ¿no? Cuestiones de que se sienta, pues, de alguna manera orgánico, pero también un poquito original, ¿no? Ya pasamos a otras páginas ya que van narrándonos un poco más de lo que va ocurriendo en la historia, detalles que va comentando nuestro personaje inicial. Que comienza a hablar. Y bueno,
como ven en la tercera página, ya pasamos a otra escena, ¿no? Por lo tanto, hacemos un poco de énfasis en el plano de, con el que iniciamos, perdón, que ya no continúa en lo que nos quedamos en la anterior página, que, como pueden apreciar, es un plano o una viñeta de despedida, ¿no? Nuevamente abrimos la cámara y los personajes como que se empiezan a retirar, según, bueno, también indicaciones del guión, ¿no? En este plano ya vemos a uno de los personajes listo para irse, mientras que el otro se está despidiendo. Y lo que hago, pues, es para colocar el ojo del lector ahí nomás, hacer un plano grande y también estableciendo dónde se encuentra, en las afueras, coloco un árbol, todo esto como ocurre en la mansión de los X-Men, coloco la mansión de fondo, ¿no? Para luego, pues, ya mediante planos más pequeños y en sí en una secuencia, colocar la acción siguiente, ¿no? Que ya es el personaje se retira, mientras que, bueno, ya vamos cerrando con los últimos tres planos que, de cierta manera, pues, ya no se enfocan en el personaje que se va, se vuelven a enfocar en el personaje que se está despidiendo, así que no sigue esa secuencia en vertical, sino nuevamente abrimos en otra secuencia en horizontal. Ahora, bueno, luego ya le abrimos un poco para establecer de que está hablando con este personaje que está manejando, y para ya dar su despedida, pues, un plano más cercano, ¿no? Bueno, acá, como ven, tenemos una doble página, ¿no? Bueno, acá el guionista me dijo, vuélvetelo, ¿no? Solamente tenemos que ver al personaje peleando con unos enemigos y tenemos que ver varias escenas de golpe, acciones, saltos, esquivar, o qué sé yo. Y acá entra, pues, mucho el tema de lo que es la diagramación, ¿no? O sea, como ven, ¿cómo presento toda esta página de una manera que impresione? Primero, a pesar de que, perdón, estos planos de acá, no tanto el plano que se encuentra a la izquierda en vertical y el plano que está en horizontal arriba, no fueron escritos en el guión, yo pensaba de alguna manera establecer al lector qué era lo que sucedía primero. Obviamente lo que le iba a llamar la atención iba a ser la escena de pelea que se encuentra, pues, en grande, ¿no? Pero bueno, es parte de mi narrativa presentar esta escena impresionante de pelea del personaje. Recuerden que al ser en 2D, pues no vamos a poner cuadro a cuadro los personajes peleando, así que ya tenemos que tal vez poner al personaje realizando, como ven, que ya está a golpes con los villanos, pero igual, como decía, ¿no? En un inicio pongo este plano que establece que los villanos están yendo a atacar a nuestro héroe, ¿no? De ahí establezco un poco que el héroe se encuentra en dificultades, ¿no? En el segundo plano que está en vertical, para de ahí, pues, mostrar cómo ya resulta toda la batalla, ¿no? Con nuestro personaje ya tomando el toro por las astas, se podría decir, ¿no?
y ya le doy más vértigo a la escena, colocando toda esa cantidad grande de planos donde detallo todo lo que está ocurriendo, ¿no? El personaje golpeando, pateando, esquivando, ¿no? Planos detalles de los enemigos, planos detalles del héroe, ¿no? Todo lo que ya se me venía a la mente, se podría decir, pero que detalla de que la pelea es grande, los enemigos son numerosos, y que todo esto le está costando, pues, bastante tiempo a nuestra heroína, ¿no? No es como todo sucede en dos páginas, pues tenemos que hacer sentir de que es algo que está durando bastante, ¿no? O sea, no va a ser algo que se solucione en segundos, sino pues, no sé, al personaje le ha tomado una hora pelear contra todos estos, y asimismo el lector no va a pasar esta doble página en segundos, sino pues se va a quedar analizando los detalles, los planos, ¿no? Y espero, bueno, en ese momento lo hacía con la idea de que el lector, pues, se impresione de ello, ¿no? Bueno, luego acá vemos lo que es los lápices finales nuevamente, y como les comentaba, pues, ¿no? En la primera página vemos cómo establezco ya de una manera un poquito más clara, ¿no? El ambiente en sí, del laboratorio, Camilla, los personajes que se encuentran ahí. Y el segundo plano es, en sí organizo toda la información del personaje hablando y la historia que cuenta sobre el personaje, para luego ya ir indicando las otras acciones y la conversación final está con la cámara por detrás de uno de los personajes, enfocando a los otros dos personajes, ¿no? Como ven, las dos primeras páginas que ya se veían desde el boceto, pues muestran la conversación de estos tres personajes, y la tercera página ya es como que una escena aparte, ¿no? Pueden ver más claro el tema de el cambio de escenario, ¿no? Ven al personaje encima de una moto conversando con el otro, y una casa de fondo, árboles. Obviamente ya no nos encontramos en este laboratorio de las páginas anteriores, ¿no? Igual, asimismo, vemos los diferentes planos en los que se va manejando la acción, y cómo estos, pues, le van dando fluidez a toda la conversación, cómo se va dando, ¿no? En un inicio, el personaje de fondo se despide del otro mientras el otro arranca, pues ya podemos deducir de que en el guión está como que el personaje de fondo, pues, se estaba despidiendo y lo dejó a medias para pasar a un monólogo interno, ¿no? Un plano como que más íntimo del personaje en la moto, y luego marcamos su camino del personaje, ¿no? De ahí pasamos a, tal vez en el guión decía, una conversación del personaje anterior por celular, hands free, creo, y bueno, nuevamente resaltamos el personaje que ya se encuentra en otro lugar con un plano un poco más abierto, y cerramos la página con ese plano más cerrado y también un tanto íntimo para despedir la página, pues. Bueno, acá ven lo que yo considero como la mejor página que he trabajado en toda mi carrera. Y bueno, ya la habían visto en bocetos, pero bueno, ya pueden apreciar a más detalle toda la acción, cómo está compuesta, ¿no? Desde poner elementos en primeros planos,
¿no? Como ven, estos robots tienen cuchillas en vez de manos, así que pues hay incluso una cuchilla que está en un primer plano, dándonos a entender de que hay alguien más allá de los que ya vemos, ¿no? Otro personaje en un segundo plano, pero igual cerca a cámara, mientras que otros personajes que están realizando otras acciones, como el personaje que ya está al fondo, ¿no? Saltando a punto de atacar, y nuestro personaje principal realizando varias acciones, ¿no? Que en este caso es venciendo a estos enemigos, ¿no? Como les decía, en el primer plano de arriba mostraba, pues, para colocar al lector dentro de tanto revoltijo, en situación, colocarlo al lector, ¿no? Del ambiente donde nos encontrábamos, ¿no? Un lugar, no sé, almacén, tal vez una fábrica, y que aparecen, pues, varios enemigos que van hacia nuestro personaje, mientras nuestro personaje está lidiando con uno de ellos, ¿no? Para pasar al plano, al panel verde, y nuevamente acentuando el hecho de que hay estos personajes que están viniendo cada vez más cerca, y nuevamente ya rematando, pues, con esta escena de pelea y toda la acción que está por detrás en los otros paneles adicionales. Como les decía, nuevamente con varios paneles de pelea, que se entienda de que el personaje está librando una gran pelea, y ya, pues, no, esto netamente salió de mí, ¿no? Todo como lo fui componiendo, diagramando la página, y bueno, el resultado, pues, me ha dado uno que otro comentario positivo, tanto de fans como editores. Bueno, acá podemos observar nuevamente lo que es los bocetos de otro proyecto mío. En este caso es el cómic Black Hammer, escrito por, no recuerdo, perdónenme, Jeff Lemire. Por Jeff Lemire, como algunos de ustedes sabrán, pues es uno de los mejores guionistas actualmente, y el sello de Black Hammer es, pues, un título muy, muy importante, ¿no? Ya que es de lo más importante que hay últimamente, luego de personajes, pues, de editoriales grandes como Marvel y DC. En este caso está es Dark Horse. Este título me tocó trabajarlo con otra guionista reconocida, ya que este fue un encargo de Jeff Lemire para realizar por equipos de artistas y guionistas aparte que interpretaban el universo de Black Hammer, ¿no? La guionista con la que me tocó trabajar fue Mariko Tamaki, ganadora del Eisner, mal no recuerdo, del 2019 o 2020, no recuerdo bien, y con la que ya he trabajado anteriormente en el cómic de She-Hulk y X-23, claro. Bueno, en este cómic, para resumirlo un poco, se habla de temas de dimensiones, y que los personajes no saben que están en ello, y se muestra en un inicio a los personajes que se encuentran en un ambiente, o mejor dicho, en algo que parece como una novela inglesa del siglo XVIII, ¿no? Para luego pasar a otro ambiente que es futurista, como si fuese de un sitcom de
tipo los supersónicos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, estas tres páginas, tres bocetos, son justamente de esa parte de novela del siglo XVIII en Inglaterra. Por lo tanto, he tratado de hacer la diagramación de la página, digamos, un poco más mesurada, un poco más tradicional, no tanto poniendo cuadros sobre cuadros, ya que a veces, o bueno, en su mayoría de veces suelo hacer eso. Es un tema mío por ser más lúdico a la hora de presentar una página, ¿no? Incluso uno puede poner pues a los personajes saliendo de las viñetas, ¿no? Obviamente no es un recurso del cual tenemos que abusar, ya que lo que tratamos de hacer con eso u otras acciones como los primeros planos, es remarcar lo que sucede, ¿no? En este caso he tratado, como digo, de ser más mesurado, ¿no? Es algo más tradicional el tema, así que los paneles también traté de hacerlos así. Y comenzamos pues con una discusión que se da en una sala, ¿no? En una mansión. Y como ven, saco al personaje de la viñeta un poco la cabeza para resaltar de que está gritando, de que está imponiéndose. También lo apoyo con líneas de acción. Y luego un plano general de dónde se encuentran los personajes, que como bien decía, en una sala, cerca a una fogata, a una chimenea, perdón. Y bueno, ya iban interactuando otros personajes, ¿no? En el guión decía que tal personaje estaba un tanto relajado, decía alguna pachotada, alguna tontería, el otro personaje sollozaba y trataba de explicar su situación, y otro personaje se ponía en una onda como que más dramática, ¿no? O sea, son varias acciones que uno tiene que tratar de encapsularla lo mejor posible, de plasmarla lo mejor posible en ese panel, y bueno, y colocar todos los elementos que te adentren en la escena, como decía antes, porque esto es un plano de establecimiento también. Bueno, luego acentuamos la discusión de los dos personajes principales que están en esta escena, ¿no? Jugamos un poquito con el plano contra plano, ¿no? Cuando interviene el personaje más grande, ¿no? Acentuamos el enojo, el tono en el que está hablando, con la manera en la que posicionamos el cuerpo del personaje. Yo le he puesto con el dedo, remarcando lo que dice, ¿no? Tal vez está dando una lección o está advirtiendo de algo al personaje anterior. Y como todo esto ocurre dentro de una novela, ¿no? Tengo que hacer los gestos de una manera más dramática, ¿no? Si el personaje está haciendo, marcando su punto con una postura pues bien notoria, el otro personaje pues sollozando de frente sobre lo que le dice, ¿no? Como tal cual ustedes lo verían en una novela mexicana o qué sé yo, ¿no? Igual, así como les comentaba de los cómics que leía antes de hacer algún título, igual en este cómic leí todos los títulos porque no es un cómic muy extenso en sí. Leí todos los cómics de Black Hammer y también pues según lo que ocurría en este cómic me fui documentando un poco, me puse a ver incluso Downtown
Abby, que es una no novela inglesa. Eso fue recomendación de la guionista, que más o menos decía que la inspiración era eso. Así que igual yo lo vi en uno de los servicios de streaming, así que pues le dediqué un tiempo como investigación de ello. Y bueno, nuevamente remarcando que es algo que les recomiendo mucho que hagan. Volvemos a la primera página, las últimas tres viñetas. La viñeta del centro, nuevamente les decía, el hecho de mover la cámara y ponerla en un lugar donde pues le llame la atención al lector, ¿no? En este caso sería entre las dos piernas del primer personaje y el otro personaje respondiéndole, discutiéndole, está señalando al personaje que está en el fondo. Así que, como decía en el guión, así que lo tenemos que remarcar bien, ¿no? Para luego terminar con una escena en la que el segundo personaje pues se impone a este personaje más grande. Y bueno, la opción que escogí pues fue un plano un poco más cerca y de perfil, ¿no? Pero bueno, más o menos ustedes van viendo que la narración va fluyendo de una manera idónea, ¿no? De ahí pasamos al segundo, segunda página, perdón, donde vemos otras acciones que más o menos son típicas de novela, ¿no? La persona que interrumpe le coge de la mano, la otra le da una cachetada, todo súper histriónico. Intercalando planos abiertos, planos cerrados, más o menos que ustedes sientan que la página o bueno, el cómic en sí está teniendo una fluidez adecuada, ¿no? Para el final, tenemos una revelación, uno de los personajes señala a otro y ahí también pues jugamos con las perspectivas, ¿no? Yo suelo marcar en mis bocetos de dónde salen los puntos de fuga, ¿no? Y en este caso, en el último panel de la segunda página, el punto de fuga claramente va con la intención de mostrar, de llevar al lector a observar a este último personaje que ha entrado en escena, ¿no? Luego acá un poco, en el último panel, rompo con esta narrativa clásica, pero igual le doy ese toque de novela, ¿no? En el que aparece el personaje que señalamos en el último panel y vamos poniendo las caras de los diferentes personajes, cómo van reaccionando a la aparición de esto. Todo esto, como decía, ya había sido detallado en el guión, pero cada artista le va dando su interpretación. Esta es la interpretación que más o menos yo le di. Así que, nada, de ahí pasamos a lo que es el siguiente, la siguiente etapa, el dibujo a lápiz y el entintado. Pero bueno, antes comentarles de que en este encargo, que no es tan antiguo, yo, si bien no me considero un artista ya establecido, qué sé yo, ya más o menos los editores pues me conocían, ¿no? Y cuando me ofrecen este proyecto, me dicen de que yo tenía que hacer tanto los bocetos como el trabajo a lápiz y el entintado, mientras que, bueno, otro artista se iba a encargar del coloreado y asimismo tenía que hacerme cargo de lo que es la portada, ¿no? Remarcando también que no es algo usual que suceda que el artista que dibuja los interiores se ocupe de hacer la portada también, ¿no? Ahora
encontramos a muchos artistas de portada, así que es algo por lo que también se pueden decantar, ¿no? Pero bueno, en este caso yo trabajé el boceto inicial, y cuando hice los dibujos a lápiz, no los hice tan final porque sobre eso trabajé el entintado, así que no hay un dibujo a lápiz final, sino de frente el entintado. Bueno, acá pueden observar las páginas entintadas, y nuevamente pues mostrando un poco lo que les decía, cómo remarcaba las acciones. Tal vez en ese primer plano del personaje ya no puse las líneas de acción, pero dejé el fondo en blanco, como que todavía no le cuento al lector dónde nos encontramos. Y también así mismo le doy la opción al colorista a poner un color, tal vez un color base, ¿no? Que capte el ojo de frente a esa acción, ¿no? Pero mantuve pues el hecho del personaje saliendo un poco del cuadro, ¿no? Y como ven ya en el segundo cuadro, el plano de establecimiento, la chimenea, el primer personaje que tenía un vaso en la mano ya dejó el vaso sobre la chimenea, el otro personaje llorando, el otro interviniendo, el otro está de una manera más burlesca, y de ahí continuamos con los otros planos pues que muestran esta conversación con tonos histriónicos igual en la siguiente página, ¿no? Como se los mostré en el boceto, simplemente que ya más detallado. Y bueno, para acabar con ese último plano, esa última página, mostrando las reacciones de los personajes y mostrando al personaje que entró a cuadro. Bueno, pasamos a nuestro siguiente tema, la portada. Bueno, la definición de portada, imagino que todos lo deberían de saber, ¿no? No se la voy a decir tan detallada, más o menos es la primera cara, ¿no? Que nos vende el producto que vamos a leer, ¿no? Por lo tanto, debe ser llamativa, ¿no? Para estos fines. Bueno, también debemos procurar de no spoilear la historia, o sea, tenemos nuestro cómic, la muerte de Superman, o bueno, no sé, la muerte de algún personaje, no vamos a agarrar. Y a menos que, claro, querramos comunicarle desde un comienzo al lector de que va a morir este personaje importante, como hicieron, ¿no? En este icónico cómic de la muerte de Superman, el logotipo de Superman sangrando, pues a menos que no querramos comunicar eso, no vamos a poner al personaje ya muerto, la revelación, el giro de la historia en la portada. Pero sí, lo que podemos poner pues es pistas de ello, ¿no? Incluso parte de la revelación de manera escondida, pero siempre colocando pues a nuestros personajes en situaciones vistosas, a veces en primeros planos, o qué sé yo, lo que sea que ustedes crean que se va a ver impresionante, pues expláyense. Igual no va a ser un diseño único en sí, o sea, ustedes van a tener que estar presentando opciones de las portadas, y el editor, el guionista,
qué sé yo, todo el equipo creativo más o menos va a escoger cuál va a ser la mejor, incluso uno mismo va a dar su opinión, ¿no? Para decir, yo creo que esta portada debería ser, a mí me gusta por tal motivo, ¿no? Bueno, acá vemos unas cuantas portadas que realicé, tanto para trabajos de editoriales importantes, como trabajo independiente. No nos limitemos a pensar de que la portada pues siempre tiene que ser un plano de la cara del personaje o el personaje de cuerpo completo. O sea, siempre va a depender de lo que quieras contar de la historia, ¿no? Como digo, siempre tratando de no spoilear, pero bueno, ahí tratando de captar el interés del lector. Acá ven la portada que hice para Black Hammer y la portada que hice para Slapstick, ¿no? Lo primero que deben de tener en cuenta es que el logotipo del título que están trabajando más o menos va a ocupar una cuarta parte de la hoja, así que tendrían que enfocar el esfuerzo, la acción de los personajes, como que en los tres cuartos de página que quedan, ¿no? Y es que tienen que leer todo el cómic para hacer la portada, yo diría que sí. O sea, tienen que estar conscientes del contenido que va a haber en el cómic para graficar lo que más o menos vas a usar para venderle al lector, ¿no? Obviamente, ese no necesariamente tiene que ser el caso para lo que son portadas variantes, ¿no? Ya que son portadas coleccionables, si quieres puedes tocar temas de lo que está ocurriendo en el cómic o simplemente pues hacer algo llamativo de una portada variante, pues mayormente la compra se da pues por el coleccionismo de bien tener todas las portadas del título o tener la portada dibujada por este artista que me gusta tanto, ¿no? Bueno, el esquema de trabajo en esto, como bien les decía, era la presentación primero de bocetos. A veces no requiere de tanto. Por ejemplo, en la portada de Slapstick, fue una portada variante. Yo trabajaba en ese título y cada portada la trabajaba un artista de un portadista, perdón, creo que se llamaba, o bueno, se llama David Nakayama. Aparte de él, había artistas invitados que hacían pues las portadas ya simplemente a su estilo. Y yo le pedí a mi editor trabajar la portada del tercer número y me dijo que sí, que no hay problema. Así que bueno, agarré las características del personaje y más o menos las plasmé ahí, ¿no? Bueno, acá pueden ver de este proyecto independiente que teníamos la idea de presentarle a Image. Como les decía, hice 5 páginas y bueno, una portada. Aunque el guionista era alguien independiente, no, no era una editorial grande, yo de todas maneras he tratado de portarme lo más profesional posible y es obvio lo que uno tiene que hacer, siempre ser lo más profesional, y así le presenté pues diferentes opciones de portadas para ese proyecto, y bueno, los dos
estuvimos de acuerdo en hacer la última portada, ¿no? O sea, más o menos mostrando diferentes aspectos de los personajes que formaban parte de ese cómic, ¿no? Un poco un primer plano, tal vez, mostrando, no sé, la salvajada del cómic, de los personajes, el personaje gritando, la espada ensangrentada, de perfil, ¿no? Como que yendo a atacar. De ahí, una opción en la que el personaje tal vez ya terminó su batalla, ¿no? Gotas de sangre en un primer plano y otros personajes secundarios en el fondo. Igual en la segunda portada, un plano del personaje parado, ya terminó de realizar la acción, la espada clavada en el suelo, personaje de fondo. Y en la otra, pues, algo como que un poco con más de misterio, ¿no? El personaje con su espada ensangrentada, las manos ensangrentadas, pero en sombras, ¿no? Que llame la atención al lector, pero que también le dé curiosidad por saber de qué trata esto. Bueno, acá ven la portada terminada. Yo en este caso hice el dibujo a lápiz, el entintado en digital, aunque no lo suelo hacer mucho, pero bueno, ya en estos momentos ya estoy dando un poquito la transición, estoy haciendo la transición a pasarme al medio digital, al entintado digital, pero bueno, en esta portada de hace unos años, me animé a hacer el entintado pues en digital, ¿no? También hice los colores y bueno, creo que no recuerdo quién diseñó el logotipo, pero bueno, ese es el diseño final. No se llegó a dar el proyecto, pero quedó pues como parte del portafolio, ¿no? Nuevamente recuerden que eso es muy importante, aparte de cualquier pin-up, de cualquier ilustración de personajes, fan arts, sería pues súper bueno que tengan en sus portafolios portadas, fan arts de ustedes, páginas de cómics, de proyectos independientes de ustedes, o qué sé yo, proyectos propios, ¿no? Todo lo que pueda decirle al editor, al cazatalento, que como sabemos que ustedes son capaces de realizar este trabajo. Bueno, ese es en cuanto a este proyecto, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a la portada Funko diseñada para Star Wars, que ahora tiene los derechos Marvel Comics, así que bueno, mi empleador fue Marvel Comics. Pero en este caso, por ser Star Wars, también estaba siendo supervisado por Lucasfilms. Así que cualquier cosa que se hacía, que se diseñaba, se mandaba con copia a Lucasfilms. O sea, bueno, ellos mismos ya me daban el contacto, ¿no? El correo de Lucasfilms. Así que yo simplemente adjuntaba todo esto. Bueno, como les comenté anteriormente, esta es una portada variante, así que no tiene que tener contexto de lo que ocurre dentro del cómic. El cómic en sí no es Funko, ¿no? O sea, el cómic está dibujado como cualquier otro Funko, cuenta una historia ya planteada por los guionistas, en base a su universo. Pero bueno, lo que yo hago es, como les decía, mostrar una acción como que más icónica del personaje, ya que es portada variante, ¿no? En este caso, la primera opción de izquierda a derecha sería pues el personaje de Darth Maul sosteniendo un holocrón. Como saben, el holocrón es un elemento pues importante dentro de la... ¿no? El holocron Jedi es
triangular o, bueno, en forma de pirámide. Así que ahí lo mostraba. Esa opción es la opción número uno. La opción número dos, al personaje de Darth Maul yendo a la batalla, empuñando su sable doble con personajes de fondo que ya habían vencido. De ahí la opción 3 era la icónica presentación de Darth Maul en la película episodio 1, cuando Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi están en el hangar y se abren las puertas y aparece por primera vez, por primera vez se revelan los Jedi, no, disculpen, por segunda vez se revela, pero es icónica, a los Jedi se revela en el hangar, prende sus sables, los Jedi prenden sus sables, yo pues pensé eso, y bueno, como última opción, estaba mostrando, ¿cómo se llama? Estos poderes Sith de los rayos de la fuerza, aunque bueno, Darth Maul no los tira, pero igual quería mostrarlo, pues porque como les decía, la portada libre a veces, perdón, la portada variante a veces es un tanto libre, ¿no? Pero bueno, en este caso, la portada que me escogió tanto Lucasfilm como Marvel fue la portada número 2. Y bueno, los bocetos que muestro acá con colores simplemente era para marcar pues lo de los sables de luz, cómo iban a ir, ¿no? Nada más. Nada importante, no es que tienen que ser así, qué sé yo. Un momentito. Bueno, acá pueden ver ya el proceso de la portada luego de los bocetos. Este es el dibujo a lápiz, ¿no? Como les decía, era la opción número 2. Y acá pues ya mostraba ya con detalle al personaje corriendo, yendo hacia atacar hacia nosotros, con personajes que habían sido pues derrotados por nuestro personaje principal. Luego pasamos al entintado. También uno puede ir modificando las cosas ligeramente, porque ya desde el lápiz ya es como que un proceso ya aprobado, ¿no? O sea, en entintado ya no vas a cambiar la posición del brazo o qué sé yo, la dirección del sable o tratándose tal vez de otros personajes, ¿no? De la Liga de la Justicia, que has puesto Superman, Batman, Wonder Woman en tal posición, ya no vas a mover a Superman de la posición en la que estaba a otra, ¿no? En ese caso yo lo único que modifiqué fue los párpados, porque el muñeco Funko original no los tiene. Yo lo puse en el lápiz con una expresión más así de malo, pero quise respetar el muñeco original y bueno, la trabajé así en el proceso de tintado. Y bueno, ya eso yo le envié a mi editor y ya otro artista le dio el color, ¿no? Ya pueden ver ahí cómo terminó con la iluminación que le dio, las sombras, y bueno, ya los logotipos y los códigos de barra, ya todos temas de impresión. Bueno. Este es otro proyecto que salió junto con Marvel y Lucasfilm, el de la Capitana Phasma, para hacer la portada variante Funko. Y bueno, nuevamente, como les comentaba, pues no, 4 opciones, siempre 4, otras veces he mandado 3, 2, pero bueno, acá 4 y más o menos haciendo un
un poco de investigación sobre el personaje, pues con los personajes que está relacionado y todo eso, creamos pues la portada. Como por ejemplo en la opción 1, pues pongo al personaje que está un poco a merced de otro personaje llamado Kylo Ren, como se ve en las películas, es Capitana Phasma, es un lacayo, creo, de Kylo Ren y todo este grupo. En la segunda portada, segundo boceto de portada, Capitana Phasma es como lo dice su nombre, un capitán, un general, algo así, así que lo pongo con sus subordinados, ¿no? En una batalla, una explosión de fondo, todo temas llamativos para el que el lector pues se sienta atraído, ¿no? Tercera opción, coloco a la Capitana Phasma dirigiendo a sus legiones de subordinados hacia la batalla, pongo naves de fondo que también están siendo desplegadas, todo en un ambiente de guerra, ¿no? Y la cuarta opción es una escena de la película, pero bueno, no una escena como tal, pero sí algo que se da en la película es que dos personajes, Poe Dameron y Finn, terminan escapando de una base y pues los troopers le terminan disparando, entre ellos pongo a la Capitana Phasma como que va a la vanguardia de todos los troopers, ¿no? Todas estas opciones, como digo, se las envía a Marvel, a la editorial de Marvel y a Lucasfilm, nuevamente remarcando que dejaba un cuarto de página casi libre para lo que eran los logotipos. Y bueno, pasaba a la siguiente etapa luego de la aprobación de los editores. Bueno, en este caso me aprobaron la tercera portada, así que comencé a trabajar los lápices, como ven, ya detallado todos los personajes, la acción, luego el entintado. En esta sí no he variado nada del entintado. Y por último ya la portada acabada, ¿no? Bueno, como el anterior, esta portada yo la envié nomás entintada y el editor se encargó a un colorista y bueno, ya acá le da pues el acabado final. Ya el editor y el letrista ya se encargan de tema de logotipos y códigos de barra y bueno, ahí lo tienen pues para lo que es ya impresión, ¿no? Un momentito, por aquí. Bueno, ahora pasamos a lo que es Slapstick, ¿no? Como digo, cada portada ha variado, no siempre ha sido el mismo plano, no siempre ha sido la misma acción, lo vea, y más o menos la historia que quieras contar de ellos, ¿no? Como ya les decía, esta es una portada variante, no necesariamente tenía que contar lo que estaba sucediendo en este cómic, que era el cómic número 3, ya la historia había avanzado regularmente. Para esto, un paréntesis, cuando una cosa es hacer una portada número 1 y otra ya es hacer las portadas 2, 3, 4, 5, ¿no? En la número 1, por lo general, lo que tú tratas de hacer es presentar a los personajes o al personaje del cómic. Tenemos, no sé, a la Liga de la Justicia y no sé si alguien se acordará de la portada
de los nuevos 52 de la Liga de la Justicia, o la icónica portada de la Justicia de América, creo, que están con ahí en la otra, pues, pusieron Star, pero bueno, en la que más o menos me acuerdo es a la Liga de la Justicia simplemente yendo a... dirigiéndose hacia el lector, no como que en poses de acción, solamente presentando, ¿no? Todo eso es el número uno, pero a partir de los otros ya como que tienes que un poco contar la historia de lo que va ocurriendo, ¿no? No sé, el Joker ataca, no sé, a Batman peleando contra el Joker, o tal vez Batman, un globito con una sonrisa, o no sé, una dentadura de esas que, de broma, que se mueven, pero ya como que ya comienzas a contar un poco de la historia. Como les digo, en este cómic ya no era el número uno, era el número tres, pero era una portada variante, por lo tanto, todo era un tanto libre. Y el personaje que estaba dibujando es Slapstick, si es que no lo conocen, es un personaje ya relativamente antiguo de Marvel Comics. Él es un personaje caricatura, 2D, algo así como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O sea, ya sé que los cómics en sí son dibujos, pero bueno, dentro de su universo todos ellos pues vendrían a ser reales, pero este personaje en sí es una caricatura dentro de un universo real, ¿no? Así que lo que yo quise hacer en ella fue poner al personaje principal saliendo hacia cámara, presentándose, por así decirlo, pero también mostrando, pues, variaciones del personaje. Como este personaje, su cómic, si mal no recuerdo, salió en el 2016, tuvo un rediseño. Yo no lo hice el cómic. De todas maneras, en la portada quise poner al diseño antiguo también, en la parte trasera, pues dibujada de la manera caricaturesca en la que la dibujaron en los 90s cuando lo crearon. A su vez también, pues, cogí como que de manera, tal vez como que de chiste, dibujar a diferentes versiones de Slapstick, pero emulando estilos de otras caricaturas, ¿no? Ya sea de anime, de series norteamericanas, ¿no? Como, no sé, Los Simpsons, Dragon Ball, Hora de Aventura. En ese caso, como les decía, no necesariamente presenté tres opciones, cuatro opciones, como era más libre, solamente una opción porque era la que me gustaba, la que tenía en mente, y me la aprobaron al instante, e hice el dibujo a lápiz, ¿no? Ahí pueden ver, nuevamente, como decía, el personaje principal, el Slapstick, que está en el centro de página. También tenemos a otro personaje que es el amigo de este personaje principal, que ¿cómo se llama? Que es un dibujante, justo un aspirante dibujante de cómics. Así que lo que yo hice también a manera de easter egg fue poner mi mesa de dibujo en la que trabajo acá en mi oficina, con mi laptop, la laptop que tenía antes, mi Cintiq y otros elementos con los que trabajaba, ¿no? Y bueno, quería hacer pues como jugar con el tema de que el amigo es dibujante o aspirante a dibujante de cómics y que de las páginas de cómics salían estos personajes, ¿no? Ahí ya pueden ver un poco más los diversos estilos de los personajes, ¿no? Tenemos el personaje dibujado al estilo de Akira Toriyama, Billy Mandy, Tim Burton, entre otros, Hora de Aventura, Disney, y por ahí incluso está Deadpool, disfrazado de Slapstick. No sé si lo mencioné, no me acuerdo, pero Slapstick es amigo de Deadpool. Me pareció un elemento interesante de colocar. Bueno, de ahí pasamos a lo que es el entintado. Ya pueden apreciar tal vez un poquito mejor cómo
son los estilos de los personajes, y de ahí a la página ya a color. En este caso, tanto en Black Hammer como en Slapstick, yo decidí hacer el coloreado de ¿cómo se llama?, de las portadas, porque bueno, ya más de un ilustrador pues también sentirá cierto, así como yo, cierto recelo, ¿no?, de su trabajo cuando pasa por otras manos. Y era lo que me refería, tenía ese recelo de mi trabajo, pero mi trabajo no era en sí un todo, era una porción, una pequeña parte, y todo eso se iba diluyendo conforme llegaba hasta la última etapa. En cambio, como ven acá, pues mi trabajo es la columna vertebral de todo el cómic, y bueno, en ese caso no hay problema si llega un entintador no sé, diferente a que yo mismo lo haga, o otro colorista, ¿no? Pero bueno, acá ven, yo la coloreé, y la portada variante de Slapstick. Tenemos la portada de Black Hammer. Esta sí es una portada regular, no es una portada variante, o sea, es la portada original del cómic. Aparte de estas, salieron portadas variantes, pero fueron hechas por otras artistas, ¿no? En este caso sí presenté varias opciones de portada. No tuve el suficiente espacio para colocarle las opciones, por eso me disculpo. Pero bueno, acá ya pueden ver el dibujo final a lápiz, luego de las revisiones que hubo por el editor. Y como bien les decía, acá trato de contar un poquito de qué trata el cómic sin spoilearlo, ¿no? Como antes les comenté, este cómic trata sobre dimensiones que primero están, sin que los personajes sepan, están en algo pues que parece una novela inglesa del siglo XVIII, y luego pasan a algo pues futurista, tipo comedia, los supersónicos, qué sé yo. Y el único que se da cuenta pues es el personaje que tiene traje de astronauta, ¿no? Así que sin contarle al lector, lo que yo hice es poner a los personajes, ¿no?, que es un icono muy recurrente en este cómic, ¿no?, de justo uno de los personajes que siempre para flotando sobre un espacio lleno de neuronas y ojos. Así que yo agarré esos elementos y puse a los personajes, como dije, flotando sobre ellos, o bueno, sentados sobre ellos, que flotan, y cada uno pues está en una pose que muestra pues tal vez que están ensimismados en ellos mismos, ¿no? Como pueden ver, el único que no está sobre eso es el personaje que está en el traje de astronauta. Y le meto el tema de las dimensiones, porque el personaje está metiéndose en la parte superior derecha, está metiéndose en uno de estos portales y está saliendo por la parte del la parte baja, de abajo en el centro, por otro portal, ¿no? O sea, ahí ves sus pies que están entrando en una y la otra parte de su cuerpo que está saliendo por la otra. O sea, como es un tema recurrente en el cómic, no les llega a spoilear del todo, no les llego a decir de todo al lector, esto está ocurriendo, ¿no? El que ya leyó Black Hammer sabe que esto ocurre a cada rato con ese personaje. Y bueno, eso es como les decía, ese personaje es el único que se da cuenta, y de manera sutil coloco su ojo
en la parte de abajo. Y bueno, y todos esos elementos pues son los que terminan pues colocándose para llamar la atención al lector y dejando el espacio para lo que es el logotipo. Todo esto lo ambiento en el espacio para dar a entender pues también un poquito lo de ahí lo que sucede en la segunda parte del cómic. Y nada, esto se lo mandé al editor, me lo aprobó, de ahí pasé a la parte de entintado, ¿no? Todo como que ya más detallado, el tema del espacio, colocar estrellas, ya remarcas un poco más las sombras, y bueno, de ahí pasamos al coloreado. Como era una portada regular, yo no suelo hacer muchas portadas regulares, más que nada por temas de tiempo, ya que lo que es el arte interior, pues, me toma horas de horas. Pero bueno, cuando tocó esta portada, yo le dije, no, yo el lápiz, el entintado y el color. Así que ahí está mi coloreado. Y bueno, les gustó a los editores, ahí ya añadí detalles en los rectángulos que ven en el fondo, que son como portales, les agregué como que un efecto medio distorsionado, como si fuese otra dimensión. Y bueno, de ahí ya se lo envié esto en alta al editor, como ya les de 400 a 600 dpi. Y bueno, acá ya tienen pues la portada acabada, ¿no? Con todo lo que son los créditos y los logotipos y el número del cómic que es. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido un poquito de lo que les he comentado. Tal vez no he sido muy claro, pero de todas maneras espero que les haya sido muy útil, ¿no? Y que les sirva para un futuro cuando ustedes trabajen también en este medio o de lo que están trabajando. Gracias. Muchas gracias, Diego, por la excelente ponencia. Ahora le invitamos a la doctora Lourdes a que prenda su cámara, por favor, para comenzar con las preguntas. Hemos recibido bastantes consultas a través del chat, así que vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Doctora Lourdes, un participante nos consulta, ¿qué sucede si me entero que mi obra ha sido copiada en una cerveza artesanal hace un tiempo, pero ahora ya no se encuentra en circulación? ¿Todavía puedo iniciar un procedimiento? Hola, ¿cómo están? Sí, puedes iniciar un procedimiento. El plazo para prescripción, que le denominan con el término legal, es de 2 años desde que se comete la infracción, desde que cese esa infracción. Ahora, lo importante sería, si es que obviamente ya no está en circulación, hay que tener acceso al medio probatorio. De repente tienes algo que hayas podido tú verificar y que pueda constatar y que pueda dar un medio de prueba ante la autoridad de que efectivamente se cometió la infracción. Uno, cuando bien sucede alguna infracción, uno tiene que utilizar algunas herramientas, que puede ser una inspección, una constatación notarial, algo que brinde esa posibilidad de que puedas recabar esa información, porque si no después vas a tener el problema de cómo probar que efectivamente la utilizaron, ¿no? En la medida que tengas la manera de cómo probar que efectivamente se utilizó de repente alguna botella anterior, etcétera, no lo sé, estoy hablando así con posibilidades, puedes iniciar un procedimiento y nuevamente siempre cumpliendo los requisitos del texto único procedimiento que es el TUPA, que está publicado ahí en la página web de Indecopy, y bueno, en este caso indicando cuáles son los derechos que han podido ser vulnerados. A manera de ejemplo, acuérdate que si es que se reproduce el logo, imaginemos en la etiqueta de una bebida, directamente podríamos estar hablando de un escenario de posible reproducción, y si es que esto se vende, estaríamos en un posible escenario de distribución. Gracias, doctora. Diego, por otro lado nos consultan,
¿Cuánto tiempo puede demorarte trabajar en una página o en una portada? Bueno, depende del tiempo que te da el editor, pero usualmente uno debería aspirar a demorarse entre mediodía a un día. Genial, gracias, Diego. Doctora Lourdes, nos consultan. ¿Cuál es el formato estándar de un contrato de trabajo, de repente en cuanto a porcentajes de derechos de autor y distribución? Por ejemplo, si entramos a trabajar en una empresa como dibujantes o escritores, ¿la obra y las regalías las obtenemos nosotros o la empresa que ya para la cual estamos trabajando? Lo que sucede es que no existe un formato. La normativa sobre derecho de autor no tiene una referencia a formatos de carácter contractual. No existe eso. Va a depender mucho de cómo esa libertad contractual que tienen las partes, ¿no? De poder señalar y cómo se va a aplicar, como les decíamos, en temas de titularidad. Porque una cosa es la titularidad y otra cosa es el tema de las regalías. Pero directamente, si estamos en el marco de la titularidad, uno, lo que tenemos que verificar siempre cuando nos están contratando, es qué es lo que dice el contrato. ¿Hay cláusula de propiedad intelectual? ¿Qué dice esa cláusula? Porque esta cláusula de propiedad intelectual es la que directamente se va a aplicar. Ante una ausencia de cláusula de propiedad intelectual, como les decía, si estamos hablando de tipo de obras literarias y demás, retiremos un poco programas de ordenador y obras audiovisuales que tienen sus propios artículos, la norma lo que señala es que hay una presunción. O sea, se establece que ambas personas, quien te contrata y el que realiza la labor creativa, ambos tienen una cotitularidad. Sin embargo, esta titularidad que recae en el que te contrató, en el escenario de que no hay una cláusula de propiedad intelectual en el contrato, lo que te dice la norma es que esta cotitularidad va a ser para las actividades habituales en la época de la creación. O sea, no es que el que te contrató va a poder usarlo por siempre, para siempre y cualquier actividad que desee, solamente actividades habituales que correspondan al contrato, la materia de objeto contractual respecto de la cual se realizó este tipo de relación, imaginemos laboral o por encargo. Y es una titularidad no exclusiva. Quiere decir que tú como creador tienes todavía esta titularidad y puedes seguir explotándola, o sea, no pierdes esos derechos. Así que sí, pues lamentablemente no existe un formato, va a depender de la libertad contractual y respecto de quién va a manejar los derechos, depende de lo que diga el contrato, si no aplicamos la normativa en relación a esta presunción que está, por si acaso, en el artículo 16, es el decreto legislativo 822, que también está publicado en la página web del INDECOPI. Gracias, doctora. Diego, nos consultan. ¿Tienes algún orden para dibujar que puedas recomendar? Por ejemplo, primero la anatomía, luego las sombras, perspectiva, o etcétera, ¿o todo resulta ser fluido? Bueno, o sea, dentro del boceto planteo más o menos todo el ambiente en sí, cómo va a estar estructurado, pero cuando ya comienzo con lo que es lápiz, comienzo viendo las perspectivas, ¿no? Para que también el personaje, si bien ya está ubicado bien en el boceto, pues ponerlo de alguna manera más, digamos, que guarde más relación con el ambiente, ¿no? Tal vez el personaje está movido hacia un costado y no está con la perspectiva del ambiente, pues yo pienso que sí, con eso comenzaría, ya de ahí voy afinando un poquito el fondo sin darle mayor detalle y de ahí paso al personaje. Luego de terminar el personaje, la anatomía, la ropa y todos los detalles del personaje, ya continúo con el fondo hasta ya terminar el dibujo. Gracias, Diego. Doctora Lourdes, aquí hay otra consulta sobre derecho de autor. Nos dice un participante, ¿cómo se debe actuar en caso se sospeche que una persona está plagiando mi obra, pero se encuentra en otro país? Bueno, en este particular caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las competencias de INDECOPI en temas de territorialidad. Entonces, en principio, una infracción que se comete en un tema, llamémosle tangible, como es la venta de libros, reproducción de libros, para que nosotros tengamos competencia, en este caso en el ámbito nacional, tiene que realizarse directamente en el Perú. Sin embargo, con este tema de la tecnología,
si estamos viendo que esta infracción se está cometiendo, por ejemplo, por páginas web, en la cual no es necesario que yo esté en un determinado país, desde Perú puedo acceder a ese tipo de contenido, en ese particular caso sí somos competentes para que puedas, en este caso, iniciar una denuncia, pedir una inspección, una medida cautelar, directamente si es que esta persona está en otro territorio. Entonces, va a depender qué tipo de infracción se haya cometido, ver el tema de territorialidad o si estamos dentro de este margen del término online, pero con esa salvedad sí podrías iniciar. Ahora, el tema del plagio, recuerden que es cuando alguien utiliza una obra y borra tu nombre y pone el suyo, ¿no? Eso es algo gravísimo, ¿no? Entonces, ahí están, se enmarcan en diferentes derechos. Hay vulneración o presunta vulneración, hablemos en general porque no sabemos el caso en concreto y no podemos hablar de un caso en particular. Derecho de paternidad, acuérdense que ese es un derecho moral indisponible, nadie no puedes ni regalarlo ni cederlo, siempre va a quedar en ti, así que podría haber una vulneración a esto. Derecho de reproducción, si es que directamente se ha fijado esta obra plagio, que es materia de plagio, y posteriormente algún otro derecho que puede involucrar derechos de reproducción y de distribución. Como les digo, con estas facetas que les digo, por tema si es un tema tangible o online, podríamos con Mindecopy tener la competencia al respecto y ustedes iniciar el procedimiento. Eliana, no se te escucha. Perdón, ya. Una de las preguntas es para Diego y dice, ¿todo tu trabajo es remoto o has tenido la oportunidad de visitar las oficinas de Marvel Comics? No, todo mi trabajo es remoto. Si bien ellos, cuando hay convenciones, te preguntan si vas a asistir para que ponerte en algún panel o qué sé yo. Todo el tema en sí es por correo, todo remoto. Qué bueno. Doctora Lourdes, por otro lado, nos consultan, ¿cuál es el límite entre referencia, parodia o infracción a los derechos de autor? En este caso, lo que es importante que ustedes sepan es que la norma nacional sobre derechos de autor sí contempla la figura de parodia. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro de este artículo, si lo quieren revisar, es el artículo 49 del Decreto Legislativo 822. Lo que te indica es que este tipo de parodia, este tipo de uso de obras, no va a ser considerado como una especie de transformación o que exija autorización. O sea, puedo parodiar, no hay ningún problema. Pero esta normativa tiene una especie de ganchos. ¿Cuáles son estos ganchos? Primero, es que como es una parodia y sabemos que esto está ligado, por ejemplo, con los temas del humor, no tiene que implicar un riesgo de confusión con la obra original. O sea, imaginemos que sea un autor de una determinada obra y uno piense que es un Vol 2, una versión 2 del autor original. Tiene que haber ese deslinde donde yo pueda, como consumidor, darme cuenta que esto en realidad no es parte del autor original. No estoy confundiendo. Es obvio que estoy en el marco de esta parodia con objetivo de hacer reír a la gente, de hacer algo de humor. Asimismo, tampoco se debe inferir un daño al autor de la obra original. Y hay algo que sí, pues está en la norma, que esto es sin perjuicio de la remuneración que corresponda por esa utilización, ¿no? No es que yo lo pueda usar libremente y no tengo que pagar nada. Ahora, lo que sí está sucediendo es que esta exigencia de pago va a recaer directamente en el titular. Hay personas que no tienen ningún tipo de inconveniente como titulares de que las personas utilicen sus obras, hagan obras derivadas, etcétera, y para ellos en realidad no necesitan realizar ningún tipo de pago, pero hay que tener cuidado que hay otras personas que sí, ¿no? Entonces, siempre es bueno que estemos dentro de este margen donde no hay esta confusión y demás, pero teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que el titular me podría solicitar a mí el pago de una remuneración en caso corresponda. Gracias, doctora. Diego, aquí también nos consultan, ¿alguna vez has dibujado un Inca con el estilo de los cómics? Sí. Bueno, no necesariamente para alguna editorial como Marvel o DC, sino para algún proyecto independiente. Pero lo que sí he hecho ha sido meter como que Easter eggs, como le dicen, referencias a la cultura peruana dentro de mis cómics de Marvel o DC. Como por ejemplo en Capitana Marvel,
He dibujado a Machu Picchu, ¿no? En el slapstick he dibujado una cabeza clava, o así, diferentes elementos de lo que es el Perú. Genial. Para complementar un poquito la pregunta, ¿no? Acá también nos están consultando y dice, antes mencionaste que un manager estuvo viendo tus publicaciones. ¿Dónde publicas tus dibujos o dónde sueles publicar tu portafolio? Bueno, actualmente publico mis redes mayormente en Instagram, pero en ese tiempo las publicaba en DeviantArt. Bueno, ahora creo que ya no es muy usado DeviantArt porque yo hablo pues de que a mí me han contactado hace como 6, 7 años aproximadamente. Pero, o sea, creo que ahora los artistas usan Behance, pero así también pues cualquier cazatalentos, cualquier manager de Marvel, de DC, pues está pendiente de Facebook, Instagram, Twitter, incluso hasta TikTok, ¿no? Así que cualquier red social es de utilidad ahora para llamar la atención de todas estas personas, ¿no? Gracias, Diego. Doctora, otra consulta sobre derechos de autor dice, si un escritor crea un personaje y contrata a un dibujante para que cree la ilustración ¿es nuestro para obtener ingresos por él o es del escritor en el cual está basado el dibujo? O en caso de ser coautores, ¿por cuánto tiempo serían las ganancias en porcentajes iguales, si es que corresponde de esa manera? Ahí la respuesta sería depende, ¿no? Depende en realidad qué tipo de relación estás estableciendo con esta persona, porque si la pregunta está referida a que tú contratas a alguien, porque creo que es lo que dice, ¿no? Contratas a alguien para que elabore algo para ti y tú le pagas por esa creación, entonces estamos dentro del marco de una obra por encargo, que es lo que les estaba comentando en parte de mi exposición. Entonces, ¿qué les sugiero a ustedes? Tiene que haber una cláusula de propiedad intelectual dentro de este contrato, ¿no? No basta solamente las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, y la manera como ustedes puedan acreditar, porque obviamente ustedes han puesto dinero, les han dado muchos alcances, incluso han hecho seguro correcciones y demás. O sea, directamente, si estamos dentro del margen de una obra por encargo, esta persona que trabaja para nosotros siempre va a ser autor. No podemos eliminar esa posibilidad. Sin embargo, lo que sí podríamos manejar es el tema de la titularidad. Puede ser que haya una titularidad exclusiva en virtud de lo que yo te estoy contratando y eso es lo que pactamos, o también lo que puede hacerse es una cotitularidad, que vayamos en 50 y 50. Eso también va a depender de cómo las partes contraten y lleguen a un tipo de relación. Y acuérdense, volviendo a repetir lo que indiqué, es que si estamos dentro de una obra por contrato, donde no han estipulado ninguna cláusula de carácter contractual en temas de propiedad intelectual, pues se va a aplicar esa presunción y este autor que te ha hecho este dibujo tiene también la titularidad respecto del mismo y va a poder hacer los actos de explotación que desee. Así que tengan muchísimo cuidado con ello. Gracias, doctora. Diego, aquí nos hacen una pregunta muy interesante y dice, ¿qué tan difícil fue encontrar tu estilo y qué consejos darías para que alguien pueda encontrar su estilo al momento de ilustrar a algún personaje? No, qué tan difícil. No sé, o sea, es algo que se va dando con la práctica, ¿no? Lo que yo aconsejaría es que sean muy visuales, practiquen mucho temas de anatomía, expresiones, cosas así, que de ahí cuando todo eso se les quede y ya no necesiten ver las referencias en algún momento, su estilo, por así decirlo, de cada uno, pues va a ir saliendo, ¿no? O sea, cuando quieran dibujar la cara de una persona, pues, y sin ver la referencia de la nariz, la boca, ya ustedes le van a ir dando, pues, su interpretación. Es lo que más o menos yo creo y recomiendo siempre practicar, ¿no? Anatomía y perspectivas mucho. Genial, gracias, Diego. Doctora,
Nos consulta aquí un participante y dice: buenas tardes, tenía una duda. ¿A qué edad puedo registrar una obra? Tengo 17 años y quería saber si una persona mayor de edad, de confianza, podría registrar mi obra y luego, cuando cumpla la mayoría de edad, me traslade los derechos a mí. Ya, te comento que si bien es cierto, si eres un menor de edad, generalmente quien hace el acto de registro pueden ser, por ejemplo, tus tutores, directamente, pero si va a hacerlo un tercero que tendría que tener un poder correspondiente para hacerlo, no es que tú le tengas que transferir tus derechos, por si acaso, ¿no? Siempre vas a aparecer como autor. O sea, no es que tú pierdas tus derechos y que después, y hay que tener muchísimo cuidado, porque imaginemos que cedes los derechos, aparece esa persona como titular y posteriormente, después le dices, devuélvemelos, y te dicen, no, discúlpame. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No es necesario que lo cedas. Sí podrían, por ejemplo, en este caso, como te digo, generalmente son los padres, ¿no? O los tutores los que pueden realizar este tipo de registros en tu nombre, pero no significa que pierdes tu titularidad o tu rango de autor, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente. Es más, acuérdense que les habíamos mandado estos listados de correos y demás, si quieres hacer una consulta más profunda o tienes alguna duda sobre el tema de cómo hacer tu registro, este paso a paso, nosotros como dirección te podemos ayudar. No habría ningún tipo de inconveniente. Así es, gracias, doctora. Diego, por otro lado nos consultan, al ser ilustrador de Marvel, DC u otra editorial, ¿es posible que al momento que el cómic sea publicado, en los créditos salga tu seudónimo y no tu nombre? ¿O cómo manejas esto? ¿Depende de la editorial con la que trabajes? No, sí, es algo muy fácil. O sea, sí es posible que salga tu seudónimo si es que no quieres usar tu nombre. Al menos cuando la primera vez que yo publiqué algo para Marvel, al momento ya de la edición, cuando ya le ponen pues las letras y todo eso, el editor me escribió preguntando cómo quería que aparezcan mis créditos, ¿no? O sea, si quería un seudónimo, si quería que aparezca Diego Alonso, Diego Lorde y Diego Lorde y González. Y bueno, yo le indiqué y así igual en las otras editoriales. Aunque ya como ya había estado apareciendo como Diego Lorde y bueno, ya daban por sentado que así debía aparecer. Pero bueno, o sea, todo es cuestión de comunicación, ¿no? Que uno le vaya dejando eso en claro al editor con el que trabaja. Gracias, Diego. Antes de ir terminando con las últimas preguntas, ¿no? Les vamos a recordar que a través del chat se les está pasando una encuesta que la pueden llenar, en donde nos pueden realizar todos los comentarios y sugerencias para los siguientes eventos que realice el Indecopy. Doctora Lourdes, una de las preguntas que he visto se repiten es, ¿los fanfic infringen derechos de autor? Bueno, en realidad, si aplicamos la norma tal y como está, y hay que ver a qué se denomina esta terminología, si nosotros, por ejemplo, utilizamos obras que ya existen y hacemos, por ejemplo, o sea, las utilizamos para hacer unas obras que le denominan obras de carácter derivado, pues en principio para hacer una obra derivada, quiere decir que yo tomo algo que ya existe para transformarla, modificarla, hacerla mía, de repente, no sé, pues hacer otros episodios, de repente un final diferente. Estas obras derivadas como tales, cuando hay una titularidad que todavía está vigente, que estamos dentro del término, llamémoslo de protección del derecho de autor, tienes que contar con la autorización. Pero como estamos en el marco del derecho patrimonial, del tema de transformación, no estamos dentro del derecho moral, que es irrenunciable, inembargable, etc., va a depender mucho del titular. O sea, no ha sucedido en Indecopy, a lo largo de la historia de la Dirección de Derecho de Autor, de que han denunciado por este tipo de cosas. Porque generalmente el titular, dependiendo de quién sea, puede sentir que la utilización de los fanáticos de este tipo de obras de carácter derivado no lo consideran infracciones por diversos motivos. Primero, porque para ellos es un honor que hagan todo este tipo de prácticas porque les gusta el contenido que ellos realizan. Dos, porque en realidad es una especie de publicidad a favor de, en este caso, de las obras que ellos elaboran y demás. Entonces, no ha sucedido. O sea, sí podríamos entrar en un terreno de una obra de carácter derivado que necesitó autorización y demás, pero eso va a recaer directamente en la figura de un titular. Si el titular considera que lo están infringiendo, podría iniciar un procedimiento, pero como les digo,
no ha sucedido en la parte, en los cómics nunca lo hemos visto, se sienten muy, muy halagados en realidad en la utilización que hacen los fanáticos en relación a este tipo de obras. Así que va a depender en realidad. Gracias, doctora. Y como una de las últimas consultas, dice Diego, ¿algunas recomendaciones de cómics con buena narrativa gráfica y libros técnicos para aprenderla? Bueno, como yo soy un tanto autodidacta, no tengo mucho conocimiento de libros técnicos, pero la verdad es que cualquier cómic te va a servir. Yo veo cómics de DC, cómics de Marvel, obviamente visitar a los artistas más reconocidos en sí, como Frank Miller, Ryan Otley, Greg Capullo, ¿no? Romita Jr., que muestran pues una narrativa muy buena y que yo estoy seguro que a cualquiera le va a ayudar. Asimismo, no me limito solamente al cómic, también veo mangas. Y, o sea, no necesariamente tienes que ver solamente el material impreso, también viendo películas o qué sé yo, vas aprendiendo sobre toda la cuestión narrativa. Gracias, Diego. A ver, hay una consulta más. Un segundo. Es una consulta sobre el concurso de cómics. Hay varias consultas en realidad sobre el concurso de cómics. Si ¿cómo va a ser con la titularidad? Si es que la titularidad va a sobre las propuestas del concurso, doctora, si podría comentarnos cómo. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta. Aprovecho antes de terminar con el taller para invitarlos. Por favor, participan de este concurso. Está recontra, súper, hiper interesante. Acuérdense que este es el primer concurso nacional de cómics e historietas peruanos con historias originales. Va desde el 25 de abril hasta el 29 de agosto. Por favor, inscríbanse. Hay bastantes temas interesantes. Los premios, no sé si ahí lo han podido revisar. Y respecto a sus preguntas, conforme a las bases, no es que ustedes pierdan titularidad, no va a pasar eso. La autoría obviamente recae en las personas que presenten este tipo de obras creativas, y la titularidad recae en ustedes, ¿no? No es que en este caso la institución denominar, ustedes están haciendo alguna especie de cesión respecto a esa titularidad, recae en ustedes. Ustedes son los que mantienen la autoría y titularidad respecto de sus creaciones, tanto para los ganadores como aquellos que participaron y posiblemente no puedan ganar. Pero, como les decía, no se olviden de pasar la voz. Por favor, participen, porque esto es una iniciativa muy interesante donde podemos ver todo el trabajo que se lleva a cabo en esta industria creativa. Miren, hoy día hemos estado con Diego y ha sido espectacular todo lo que he escuchado y todo el trabajo que él realiza a diario. Así que nuevamente los invitamos, así que estén atentos y ojo que no se les vaya a pasar las fechas. Es una fecha bien amplia, ¿no? Pero igual siempre hay que tener bastante cuidado para poder presentar las cosas oportunamente. Complementando un poco con lo que dice la doctora Lourdes, ¿no? Ahí en el chat les estoy dejando las bases del concurso, el link directo para que ustedes puedan revisarlas, vean y tengan en claro las fechas, ¿no? Como lo ha comentado la doctora Lourdes. En este caso, el estilo de dibujo es libre, siempre y cuando vayan a seguir pues, el tema del concurso, ¿no? Entonces, pero el estilo, la forma de dibujarlo, eso va a depender de cada uno de ustedes. Ahí les he dejado, como les menciono, en el chat, las bases del concurso para que puedan leerlo con mayor detenimiento. Entonces, creo que con eso hemos concluido el día de hoy y, bueno, el ciclo de conferencias en general, ¿no? Del cómic en el Perú. Les agradecemos mucho, Diego, y mucho, doctora Lourdes. Y obviamente agradecemos también a todos los participantes que nos han acompañado en estos 5 días del ciclo de conferencias, tanto a través de la plataforma Zoom como de la transmisión vía Facebook. Nuevamente los invitamos a que participen en el primer concurso nacional de cómics organizado por la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI. Y toda la información la pueden tener en nuestra página web y en las redes sociales del INDECOPI. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos.
Gracias a todos.